Bienvenido a Tomoe Studios. Para continuar con esta obra, por favor dale me gusta para seguir trayendo este contenido. Espero que esta historia sea de su agrado. Todos los derechos están reservados para su creador original. Sin más, comenzamos. Capítulo 281. Madara Resucitado. Bastante seguro. Después de tal recordatorio de Duan, Tsunade también volvió a sus sentidos. Resultó que todas eran buenas obras realizadas por Iruzaru Saltovi. Una vez. La ira monstruosa se estaba gestando en el corazón de Tsunade, haciéndola sentir como un volcán que estaba a punto de estallar en cualquier momento. Cosas viejas. Apretó los dientes y apretó el puño, sus uñas se clavaron en su carne, sangrando. No puedo esperar para encontrar a Iruzaru Saltovi y matarlo de inmediato. En ese entonces, se escapó de Konoha desesperada por la muerte de su hermano menor Nawaki y su amante Kato, y no regresó por muchos años. Entre ellos, también contiene la insatisfacción de Tsunade con el alto nivel de Konoha encabezado por la tercera generación. Sin embargo, Sarutobi Hiruzen era su mentor después de todo, no importaba lo mucho que estuviera insatisfecha con el primero, finalmente optó por ser paciente. Pero esta vez, Tsunade finalmente no pudo soportarlo más. Para reiniciar, Saltovi Irusa incluso profanó y usó a los muertos, y usó a las dos personas más respetadas en el corazón de Tsunade. La primera y la segunda generación de Okage. Ahora, la reputación de ellos dos y del clan Senju ha sido arruinada por Iruza Saltovi, una conspiración escondida detrás de escena. Le pedía a Ambu y al clan Uchia que unan sus fuerzas para formar un equipo de operaciones especiales para rastrear los rastros de Sarutobi Rusen y otros. No se preocupen, Uchiha respeta a Senju y definitivamente derrotará el complot de Sarutobi Rusen y dejará que las dos almas Okage regresa a la tierra pura y recupera la paz. Los ojos de Duan brillaron y habló de nuevo. Si encuentras el paradero de Irusaru y Sarutobi, puedes notificarme antes posible. Tsunade lo miró con seriedad, haciendo una rara petición. Por supuesto. Duan estuvo de acuerdo y le preguntó de nuevo. De hecho, planeo entregarte a ese tipo, Irusa Saltovi, y lo resolverás tú misma. ¿Puedes hacerlo? Tsunade se quedó en silencio durante unos segundos, y finalmente dijo. Lo dejaré morir en mis manos. Está bien, Duan sonrió, estaba esperando esta respuesta. Y. Gracias, añadió Tsunade. Juan escuchó las palabras, con una expresión de sorpresa en su rostro. Gracias. Te lo dije antes, eres la madrina de Marisa y Yui, toda la familia es bienvenida. Punto, punto, punto. Tsunade dudó en hablar, esta vez no fue fácil de refutar, por lo que finalmente tuvo que cambiar de tema y preguntar. Por cierto, el examen de Chunin tiene que cancelarse, ¿verdad? Duan negó con la cabeza y dijo significativamente. No, continuará como de costumbre. Después de todo, ha venido gente de todas las principales aldeas ninja. Es demasiado vergonzoso suspender el examen de Songnin debido a un asunto tan trivial. Además, todavía hay muchos peces que no han salido del agua como era de esperar, después de que será más animado. Y, pescado. ¿Quién es, la organización Akatsuki? Tsunade se sorprendió por un momento, luego preguntó inconscientemente. Podría ser que Akatsuki esté planeando algo de nuevo, planeando usar este examen de Chunin para sabotear a Konoha. Tan pronto como se mencionó Akatsuki, pensó en Xianglin y muchas emociones complicadas de repente surgieron en su corazón. No sé cómo está el niño ahora. Sin embargo, no estoy hablando de Akatsuki, sino de tu antiguo mejor amigo Orochimaru. Duan mencionó un nombre que sorprendió a Tsunade y le dijo. Hay espías enviados por Orochimaru en la aldea que han estado trabajando en secreto. Además, no olvides que Sarutobi Hiruzen no es el único que ha dominado el arte de la reencarnación. En el suelo sucio, la investigación de Orochimaru fue anterior e incluso la reencarnación del suelo sucio de nuestro clan Uchiha se obtuvo copiando la base de Orochimaru en Tienzigu. Cuando Tsunade escuchó esto, su complexión de repente se volvió solemne. Ella conoce demasiado bien a Orochimaru. Ese tipo es como una siniestra serpiente venenosa, por lo general acecha en la oscuridad. Una vez que abre la boca para morder a alguien, definitivamente matará a alguien. Definitivamente más peligroso que Sarutovirusen. Entonces, si Orochimaru también domina la reencarnación de la tierra, ¿a quién resucitará? Sunade frunció el ceño y reflexionó, recordando a muchos hombres fuertes en la historia del mundo ninja en su mente. Luego sus pupilas se contrajeron repentinamente y miró a Duan en estado de shock. Podría ser. Así es, es esa persona, Uchiha Madara. Cierto lugar en el mundo ninja, en un bosque montañoso profundo e inaccesible, el dispositivo de antena está instalado de forma oculta en la parte superior del árbol, extendiéndose a lo largo del tronco hasta el suelo. En el escondite subterráneo, después de que apareciera una ráfaga de copos de nieve en el televisor que recibía la señal, finalmente se mostró el logotipo de Konoha News y luego se reprodujeron las noticias de última hora. El evento del primer y segundo Okage invadiendo Konoa. Orochimaru e y Kisame vieron las noticias sorprendidos, con pensamientos diferentes. Es la hora. Después de un momento de silencio, Eise tomó la delantera para hablar, mirando a Orochimaru e instó, dado que incluso el primer y el segundo ocaje han sido revividos, no podemos quedarnos atrás. Debemos revivir a Uchi Madara de inmediato, de lo contrario solo lo haremos. Perder la oportunidad. Los ojos de Osemaru parpadearon, bajo la presión de los ojos de Eise y Kisame, finalmente se encogió de hombros, extendió las manos y respondió. De acuerdo, como desees. Sabía que no podía alargarlo más, pero no importa, después de tantos años de investigación ha perfeccionado por completo las lagunas en la reencarnación del suelo sucio y es absolutamente infalible en el futuro. Con tanta confianza, Orochimaru accedió a la solicitud de IIC. ¡Boom! La pared detrás de los tres se abrió y apareció una habitación secreta. El piso de la habitación secreta está cubierto de hechizos complejos, y en el medio, un baihue alto yace en silencio, cayendo en un sueño profundo. Este baihue no es una réplica de baja calidad, sino un baihue de alto nivel preparado por Eijué. es el sacrificio más adecuado para la reencarnación del suelo sucio. Oh, Orojimaru respiró hondo, luego levantó las manos y rápidamente formó sellos, y finalmente gritó. El arte de la reencarnación. Tan pronto como cayeron las palabras, golpeó el suelo con la palma de la mano e inyectó chakra en el hechizo. Chasquido chasquido. Innumerables polvo volaron y cubrieron el cuerpo de Bai Hue, lo que provocó que se despertara de un sueño profundo y luego luchara violentamente. Desafortunadamente, su trágico destino ha sido condenado por mucho tiempo. Después de un tiempo, Bai Hue ya no luchó, porque su conciencia había sido borrada por completo por el hechizo, y su apariencia fue transformada en otra por el polvo que cubría su cuerpo. Un hombre se levantó lentamente del suelo. Mide aproximadamente 1,8 metros de altura, viste una armadura roja al estilo del periodo de los reinos combatientes, tiene un cabello largo y negro frenético, un rostro severo y un par de escrituras de jade escarlata de tres puntas que comparten ojos en sus ojos. Da una sensación dominante y despiadada. Uchiha Madara, resucitado. Este momento, Orochimaru, Eisei y Kisame miraron nerviosos a Uchiha Madara, esperando que pronunciara la primera frase. Después de resucitar, Madara miró su cuerpo confundido y descubrió que todo el cuerpo estaba cubierto de grietas como porcelana e inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. No pudo evitar fruncir el ceño y se dijo a sí mismo: "¿Qué le pasa a Obito? No salió bien el plan. En realidad usaste este método para resucitarme. Esta técnica es la reencarnación de la tierra sucia inventada por el hombre oscuro en Qianzhou y Jian. Jeje." Una mueca desdeñosa explicó completamente la insatisfacción de Madara. Osemaru también mostró una sonrisa juguetona cuando vio esto, y tomó la iniciativa de explicar. No te preocupes, he mejorado la técnica del segundo Okage. Esta es una reencarnación especial especialmente preparada para ti, que es suficiente para que tu fuerza supere su apogeo. Vaya. Madara escuchó las palabras, miró a Orochimaru y luego volvió la mirada, una aura poderosa brotó de su cuerpo, presionando hacia este último como una montaña abrumadora. ¿Has visto mi apogeo? Dijo con indiferencia, su tono arrogante era como un dios. En un instante, Osemaru sintió como si una montaña estuviera presionando sobre él, y el aire que lo rodeaba se volvió más duro que una piedra, apretándolo desesperadamente, haciéndolo incapaz de respirar. Con solo una mirada, puede ser reprimido para que no pueda moverse, ¿cómo es esto posible? Orochimaru estaba horrorizado, ¿es esta la fuerza de Uchiha Madara? Afortunadamente, se ha preparado cuidadosamente durante tantos años, solo para protegerse de esta situación. Boom. Al segundo siguiente, una ola de chakra brotó del cuerpo de Orochimaru y se liberó brevemente de la presión de Madara. Madara, es posible que hayas olvidado que los muertos que fueron reencarnados y resucitados por la inmundicia son solo mis marionetas. No importa cuán poderosa hayas sido en vida, debes obedecerme ahora. Orochimaru se burló, levantó la mano para sellar, con la intención de borrar la conciencia de Uchiha Madara, dejando solo un cuerpo poderoso. Sin embargo, solo hubo una risa salvaje en respuesta a Orochimaru. Ja 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 ja. ja. Madara parecía haber escuchado una broma, levantó la cabeza y se rió salvajemente. Y cuando miró a Orochimaru nuevamente, sus ojos habían cambiado repentinamente a la forma de ojos de reencarnación. Sumido, un poder de pupila increíblemente enorme brotó de sus ojos, rompiendo instantáneamente los grilletes de la reencarnación del suelo sucio, permitiendo que el hechizo se liberara automáticamente. Los preparativos deliberados de Osemaru se convirtieron en nada. No. Osemaru parecía horrorizado, justo cuando pronunció una palabra, Madara en el lado opuesto brilló y corrió frente a él sin expresión. Entonces hubo un estallido. Osemaru miró hacia abajo y vio un palo de chakra negro que aparecía en la palma de Madara, perforando directamente su corazón. No sabes nada sobre el poder de los ojos de la reencarnación. Sin embargo, gracias a tu estupidez santurrona, me devolviste a la vida. Madara se burló ligeramente, y tan pronto como terminó de hablar, retiró el palo de chakra negro, y Orochimaru también tenía una expresión increíble en su rostro, y cayó cara a cara a los pies de Madara con un plop, muy atemorizante. Al ver esta escena, los ojos de Kisame se llenaron de sorpresa y sudor frío comenzó a correr por su espalda. Uno de los alguna vez famosos Konoa Sanin, Orochimaru, que ha dominado el mundo ninja durante muchos años, murió como un perro frente a Uchiha Madara. Madara es como aplastar una hormiga por casualidad, sin siquiera preguntar el nombre de Orochimaru. Después de todo, a nadie le importa cómo se llame una hormiga, y mucho menos una hormiga muerta. Durante este proceso, Eihue ha estado observando con ojos fríos, sin detener el comportamiento estúpido de Orochimaru, ni evitar que Madara mate a Orochimaru. Porque a sus ojos, Orochimaru es un hombre herramienta, y después de completar la tarea de resucitar a Madara, es inútil. De hecho... Orochimaru ha estado retrasando deliberadamente la resurrección de Uchiha Madara. Ha expresado su descontento muchas veces. Incluso si Madara no toma medidas, encontrará un momento para lidiar con el peligro oculto de Orochimaru en persona. Después de pasar por encima del cuerpo de Orochimaru, Madara miró a Kurotsuke y preguntó con disgusto: "¿Qué está haciendo Obito? ¿Por qué Nagato no me revivió con la técnica natural de la reencarnación como estaba planeado?" Eijue es la encarnación de su voluntad que se separó de sí mismo al principio. Es la única persona en la que se puede confiar al 100% después de la resurrección de Madara. Desafortunadamente, ese tal óbito murió y Nagato no sobrevivió. Eijue suspiró y dijo en voz baja: Madara frunció el ceño y preguntó: ¿Cómo moriste? Él personalmente había trasplantado células intercolumnares para Obito, y también le enseñó a Obito el método secreto de Uchiha y el arte de las seis formas. También sabía que la técnica de la pupila del caleidoscopio de Obito se llamaba Kamui, que era una habilidad de espacio-tiempo casi invencible. Es por eso que Madara confiara en Obito para ejecutar su plan. En cuanto a Nagato, después de trasplantar sus ojos de reencarnación, mientras crezca, será invencible en el mundo ninja, y mucho menos morirá sin razón. Pero ahora Ijue dice que los dos peones que Madara seleccionó y cultivó cuidadosamente durante su vida están acabados. Esto hizo que Madara no solo se sorprendiera y enojara, sino que también lo desconcertara profundamente. Frente al cuestionamiento de Madara, Eiji dio una respuesta directa. Las muertes de Obito y Nagato fueron hechas por la misma persona. Hablando de eso, todavía es miembro de tu clan, y su nombre es Dan. Entonces, después de la muerte del maestro negro Madara, los principales eventos históricos que ocurrieron en el mundo ninja se cuentan aproximadamente en orden cronológico, especialmente cuando se trata de romper. Eiju se enfoca en el ascenso de Duan, desde su único golpe hasta la muerte de decenas de miles de fuerzas aliadas ninja, gobernando con y convirtiéndose en Okage, hasta el despertar de los ojos de la reencarnación, y ahora tratando de recolectar todas las bestias con cola, convirtiéndose en la ambición ambiciosa de Hinchuriki del 10 Colas. Uchia, fuera. Madara susurró el nombre e incluso él no pudo evitar sorprenderse después de escuchar las escrituras que se rompieron. No lo esperaba. Después de él, todavía hay personas en el clan Uchiha que pueden despertar los ojos de la reencarnación y todos caminan por el mismo camino que él, yendo directamente a Hinchuriki de las 10 colas. Ese Uchiha Dan también vio la tablilla de piedra del santuario Nanga, va a realizar el proyecto Ojo de Luna. Madara notó el punto y preguntó, si este es el caso, y el propósito del oponente coincide con el suyo, entonces no es un enemigo. Maestro Madara, sé lo que está pensando, pero puede estar decepcionado. hijo negó con la cabeza y dijo lentamente, no hace mucho, me colé en el santuario de Nani y descubrí que la estela había sido manipulada. Jue obviamente tenía otros planes y violó los preceptos ancestrales dejados por el sabio de los six-packs y lo abandonó. El proyecto del ojo de la luna. Para ser sincero, cuando Jue escuchó que había despertado el ojo de Samsara, su primera reacción no fue de solemnidad, sino de sorpresa. Después de todo, ha estado dando vueltas durante más de mil años, lo que ha llevado constantemente a las reencarnaciones de Azure Indra a ser hostiles entre sí. Como resultado, no fue hasta la generación de Madara Yashirama que finalmente dieron a luz a un par de ojos de reencarnación. Los ojos de la reencarnación son la clave para revivir a la madre Kaguya Otsutsuki. El mundo ninja tiene un par adicional de ojos de reencarnación, y la esperanza de la resurrección de la madre ha aumentado un poco. Y. Eijue Din, quien abrió el ojo de la reencarnación, inevitablemente revisará la tablilla de piedra del santuario de Nani, para interpretar el contenido que ha sido manipulado cuidadosamente. Ese es el proyecto Ojo de la Luna. Si Duan también creía en el proyecto Ojo de Luna como Madara, entonces ¿por qué juez se molestaría en revivir a Madara? ¿No sería mejor usar a Duan como sacrificio para resucitar a su madre? Pero hay. Ese tipo Uchi Adam es mucho más inteligente que Madara, incluso notó el problema en la inscripción, e incluso reemplazó el contenido del ojo de luna con algo de mierda dios del músculo. Esto hizo que juez se enojara mucho y al mismo tiempo se sintiera muy incómodo, por lo que rápidamente instó a Orochimaru a revivir a Uchi Madara. Habitación Secreta Subterránea. Orochimaru tenía un gran agujero en el pecho, fluía sangre gorgoteante, yacía en el suelo con una mirada de muerte, un par de pupilas de serpientes doradas perdieron la vista y ya habían perdido toda la vida. Junto a su cadáver, Uchiha Madara estaba de pie con los brazos cruzados, con un par de ojos de Samsara en sus ojos que no estaban enojados y eran majestuosos. Los muertos resucitados por medio de la reencarnación pueden heredar el poder de la vida. Por lo tanto, incluso si Madara trasplantó el ojo de la reencarnación a Nagato antes de su muerte, todavía puede usar parte del poder del ojo de la reencarnación en este momento. Solo para Madara, esto obviamente está lejos de ser suficiente. ¿Dónde está mi ojo de reencarnación? Preguntó. Dado que la pieza de ajedrez de Nagato falló, es natural retirar los ojos de la reencarnación y hacer planes de seguimiento. Eiju escuchó las palabras y respondió rápidamente. En un joven llamado Uzumaki Naruto solía ser el Hinchuriki de nueve colas de Konoha y luego desertó de Konoha y heredó sus ojos de reencarnación después de la muerte de Nagato. En la actualidad, Naruto se ha hecho cargo del trabajo inacabado de Nagato, causa liderando una organización llamado Akatsuki luchando contra Konoha y el clan Uchiha. Hinchuriki de nueve colas sigue siendo miembro del clan de Nagato. Uzumaki Naruto es interesante. Madara digirió la información de identidad de Naruto y luego preguntó: ¿Dónde está este Naruto ahora? Aunque Orochimaru ha mejorado el efecto de la reencarnación del suelo sucio y ha proporcionado un Baice de alto nivel como sacrificio, lo que le permite a Madara conservar la mayor parte de su fuerza en vida, pero es imposible que Madara esté satisfecha con este, lo que persigue es la resurrección real y perfecta, volviendo a su mejor momento. Para lograr esto, Usumaki Naruto debe poder realizar la técnica de la reencarnación. Eijue sabía que Madara tenía prisa, pero no tuvo más remedio que encogerse de hombros con impotencia. Naruto ha sido buscado por Konoa durante mucho tiempo y se ha estado escondiendo durante muchos años. Nadie sabe dónde se esconde ahora. Con la explicación adicional de Eise, Madara tiene una comprensión general de la estructura actual del mundo ninja. No mencionaré las cuatro grandes aldeas ninja. A los ojos de Madara, siempre son papeles secundarios en el escenario, y no hay amenaza. Hoy, las dos fuerzas más poderosas del mundo ninja son Konoa y Katsuki. Para ser más precisos, son Uchiha y Naruto. Duan ha despertado los ojos de la reencarnación, se sienta en seis bestias con cola, y tiene la ambición de reunir a todas las bestias con cola para convertirse en Tentails Hinchuriki. Naruto trasplantó los ojos de reencarnación de Madara y controló el cuerpo de las diez colas, el golem forastero y las tres bestias con cola restantes. En Entre las bestias de nueve colas, el nueve colas más fuerte fue domesticado por Naruto en su cuerpo. Esto significa que Juan debe encontrar y matar a Naruto, el Hinchuriki perfecto, y sacarle las nueve colas a este último para poder realizar su ambición. Entre los dos, seguramente habrá una guerra. Parece que en la actualidad, frente al próspero clan y Uchiha, Naruto y su subordinado Akatsuki son obviamente el lado débil, no lo suficiente como para competir con Uchiha de frente. Por lo tanto, el novato Naruto tuvo que evitar su ventaja y esconderse de XZ. Pero ahora, con la resurrección de Madara, este juego que determina el destino futuro del mundo ninja tiene un jugador más, dando paso a una nueva variable. Maestro Madara, ¿qué vas a hacer a continuación si encontrara Usumaki Naruto? Eijue preguntó tentativamente. Un tipo como Madara definitivamente haría temblar la tierra cuando hiciera un movimiento, y es probable que cambie la estructura actual del mundo ninja. Bien. Madara se frotó la barbilla con la palma de la mano, perdida en sus pensamientos. En este momento. De repente notó que el televisor a su lado estaba transmitiendo noticias de Konoha, y en la pantalla del televisor, aparecieron de repente dos figuras familiares. ¿Cómo va esto? Madara no pudo evitar preguntar, y luego supo por Eijue que los dos hermanos, Senzou Vasima y Senzou Feijian, ya habían resucitado antes que él. Estos dos tipos están realmente en un lío. Fueron golpeados por la gente de Uchiha, y Konoha también los buscaba. TSK TSK, Konoa buscaba al primer y segundo ocaje, suena demasiado divertido, jajaja. Madara miró a la primera y segunda generación en la televisión, y no pudo evitar reírse con Regocijo. No tienen a Baihue como sacrificio, por lo que, naturalmente, no pueden retener la mayor parte de su fuerza en la vida como tú. Eijue no pudo evitar suspirar de emoción. La primera y la segunda generación, que alguna vez fueron famosas en el mundo ninja, ahora se han convertido en dos perros en el agua, lo cual es realmente vergonzoso. HMPH, incluso si Asirama resucita de la misma manera que yo, ¿y qué? Madara resopló de repente y dijo con orgullo: Desde que desperté los ojos de la reencarnación, no está calificado para estar al mismo nivel que yo. Una vez. Madara y Asirama son conocidos como los dos ninjas legendarios que se encuentran en la cúspide del mundo ninja. En términos de fuerza, Asirama siempre ha estado firmemente por encima de Madara. Pero desde la batalla del Valle del Fin, Madara obtuvo la carne y la sangre de Asirama a través de una animación suspendida bien planificada, y despertó con éxito el ojo de la reencarnación. Madara, finalmente puedo sentirme orgulloso. Eso es natural. La primera generación de Okaje es cosa del pasado. Ahora, incluso en su apogeo, no se puede comparar con Madara-sama. Eijo estuvo de acuerdo. Aunque halagaba Madara, estaba diciendo la verdad. Ojo de reencarnación, no es broma. Si Madara puede resucitar perfectamente y ejercer plenamente el poder de su Samsara, ella, incluso 10 Okages de primera generación, pueden no ser suficientes para que luche. Ve, ve a Konoa, conoce a ese Uchia Duan por un rato. Los ojos de Vana parpadearon y tomó una decisión decisiva, porque tenía un gran interés en el mismo ojo despierto de la reencarnación. Ei-Jue se sorprendió cuando escuchó las palabras y rápidamente recordó, Maestro Madara, el ojo de la reencarnación de Uchiha es genuino, y además de él, el clan Uchiha ha producido muchas personas poderosas en los últimos años. Quiere volver a pensar en ello. ¿Crees que voy a perder? Madara resopló de nuevo y dijo con frialdad. No soy un pedazo de basura inútil como Asirama. Aunque no puedo ejercer todo mi poder, es más que suficiente para destruir Konoa. En ese momento, cuando hago un poco de ruido, el uno llamado el pequeño fantasma de Uzumaki Naruto también debería ser incapaz de resistirse a aparecer. Resultó ser así. Eijue de repente se dio cuenta y entendió el plan de Madara. Madara tiene la intención de atacar el poder del clan Uchi al destruir Konoa, y está parado en el mismo frente que Naruto para luchar contra Uchiha. Si Konoa es realmente destruida por Madara, no solo el mundo ninja se sorprenderá, sino que Naruto y Akatsuki definitivamente no podrán contenerse después de recibir la noticia, y tomarán medidas de inmediato. En ese momento, será mucho más fácil encontrar a Naruto. Además de esto, otra razón por la que Madara decidió destruir Konoha probablemente fue por su odio hacia el clan Uchiha, por lo que planeó tomar represalias. Quien hizo que ese miembro del clan no lo apoyara cuando rompió con Konoha, y ahora que Uchiha gobierna Konoha, también hay un ocaje en el clan que ha desarrollado la aldea prósperamente. ¿No es esto una bofetada, demostrando que su elección original fue incorrecta? Así que Madara estaba muy molesto, e incluso podría decirse que estaba sin aliento. Eijue sabe que Madara es una persona muy engreída, una vez que toma una determinada decisión, seguirá su propio camino hasta el final. Entonces, Eijue dejó de persuadir, pero señaló detrás de Madara y dijo: Maestro Madara, por favor mire detrás de usted. ¿Eh? Madara escuchó las palabras, se dio la vuelta para mirar, y de repente mostró sorpresa. Vi una fila de ataúdes, cuidadosamente dispuestos contra la pared. Las tablas del ataúd no estaban abiertas y parecían estar llenas de muertos. ¿Qué es esto? Madara frunció el ceño. Todos son potencias conocidas en la historia del mundo ninja, incluido Hinkaku Jinkaku, que una vez murió con la segunda generación de Okage, la tercera generación de Raikage, que luchó contra el ninja Wanmin Wagakure, y la segunda generación de Dokage, que inventó el escape de polvo. Y la segunda generación de Misukage, Tukage y otros. Los ojos de Eiju ardían y los presentó uno por uno. Los restos de estos muertos fueron obtenidos por Orochimaru y Kisame robando tumbas de todo el mundo ninja a lo largo de los años y pueden crear un poderoso ejército de reencarnación del suelo sucio. Pero con el poder de Orochimaru es imposible manipular tantos muertos al mismo tiempo, por lo que solo resucitó a Madara esta vez. Maestro Madara, para usted, puede dominar fácilmente la técnica de la reencarnación. Con este ejército de tierra, estará más seguro de destruir Konoa, no. Kurohua espera que Madara pueda resucitar a los muertos en el ataúd, para que tenga suficiente poder para competir con Konoa y el clan Uchiha. No lo esperaba. Madara, que era extremadamente engreída, solo se burló y dijo con desdén. Es solo un montón de cargas, ¿de qué sirve? Puedo destruir Konoa con un solo ninjutsu. No necesito estas campanas y silbatos. Después de terminar de hablar, dejó de escuchar los consejos de Eijue y salió de la habitación secreta. Mirando la figura de Madara que se marchaba, Eijue sacudió la cabeza con impotencia. Aunque a Madara no le gustaban estos ataúdes, Eijue le ordenó a Kisame que se los llevara, tal vez sea útil en algún momento. Con la partida de algunas personas, la habitación secreta subterránea de repente se quedó vacía, dejando solo un copo de nieve en la pantalla, el televisor emitiendo el sonido de la corriente eléctrica y el cuerpo frío de Dasemaru. De repente, con un clic, el cuerpo de Orochimaru se movió. Su boca estaba abierta de par en par, como las mandíbulas superior e inferior de una serpiente, abierta a centésimo trigésimo completos, lo que parecía bastante aterrador. Entonces, un Orochimaru mojado salió del cadáver, bajó la cabeza y jadeó pesadamente. Esta escena es como una serpiente mudando su piel. Técnica de sustitución de Orochi. Esta es la técnica sustituta perfecta desarrollada por Orochimaru, que le permite evitar ataques fatales del enemigo y lo ha ayudado a escapar de la muerte muchas veces. ¡Qué vergüenza! Orochimaru se rió de sí mismo, su rostro pálido al extremo. Ha trabajado muy duro para prepararse durante tantos años, pensando que está a salvo y anhelando controlar a a Madara para realizar sus ambiciones y planes. Como resultado, tan pronto como Madara resucitó, se volvió contra el invitado. No solo se liberó fácilmente de los grilletes de Orochimaru, el lanzador, sino que también mató a Orochimaru por casualidad. Hizo que Orochimaru se sintiera como un payaso. Ahora lo ha perdido casi todo, incluso le quitaron el libro del ataúd. Como un trapo, tirelo después de usarlo. Pero, Madara acaba de escuchar la conversación con Eijue palabra por palabra, especialmente la decisión de Madara de destruir Konoa. Los ojos de Orochimaru se congelaron, parece que él también tiene que ir a Konoa. No para ver la emoción, sino para encontrar la oportunidad de regresar. La inmortalidad es el sueño de muchas personas en el mundo ninja, y algunas personas realmente lo han logrado. Por ejemplo, Hyoru, que continúa ganándose los corazones de los demás a través de agravios por la tierra, todavía está vivo y bien después de vivir en sus 80. Otro ejemplo es el escorpión de arena roja, que abandonó su cuerpo y se transformó en una marioneta. Por supuesto, estos dos tipos están jodidos ahora, demostrando que su inmortalidad era una broma. Orochimaru también es una persona que busca la vida eterna. Ha dominado una técnica prohibida llamada reencarnación de muertos vivientes, que puede transferir su espíritu a los cuerpos de otras personas y mantenerse joven para siempre tomando el cuerpo una y otra vez. Orochimaru realizó la reencarnación de los muertos vivientes por última vez hace cinco años. Ahora, este cuerpo casi se rompe por su lanzamiento, especialmente cuando Madara atravesó el corazón hace un momento, por lo que tuvo que realizar la técnica de sustitución de Orochimaru, que agota aún más su vitalidad. Es decir, debe preparar cuanto antes el próximo sacrificio para la reencarnación. Y esta vez, Orochimaru decidió que solo quería el cuerpo del clan Uchiha. No hay otra razón. Osemaru ha sido abusado demasiadas veces por el Sharingan del clan Uchiha. La señal de que su vida va a cuesta abajo es que fue derrotado por la ilusión de Uchiha Shisui hace nueve años, Vieten Hinrai, aunque escapó por casualidad, su alma sufrió un trauma irreversible y permanente. Justo ahora, Madara lo pisó como una hormiga. Los ojos de reencarnación de la otra parte también evolucionaron de Sharingan. Ahora mismo, la obsesión de Orochimaru con Sharingan ha llegado a un nivel casi loco. Se dijo a sí mismo: únete si no puedes vencerlo. Mientras puedas convertirte en un verdadero Uchiha y usar el poder de Sharingan, puedes reescribir el trágico destino de tu vida. En realidad, Orochimaru ya tiene un objetivo adecuado en mente y ese es. Recientemente, Sasuke Uchiha es conocido como el genio número uno en Konoha. Según la información de la bolsa, Sasuke tiene 15 años este año. Ha despertado el Sango Uyu Sharingan. No solo es adecuado para la edad, sino que también tiene un gran potencial. Es el candidato más adecuado para Orochimaru. Luego aprovecha la oportunidad de Uchiha Madara para destruir Konoha. Osemaru puede simplemente pescar en aguas turbulentas, usar el cuerpo de Sasuke para reencarnarse, luego huir, esconderse y desarrollar lentamente el cuerpo recién obtenido y el Sharingan. Piensa aquí, boom. Semaru inmediatamente lanzó un hechizo para invocar a una pequeña serpiente blanca, dejar que dé un paso adelante, enviar información al bolsillo de Konoa y ordenarle a esta última que se prepare para encontrarse con él cuando llegue el momento. Konoha, he vuelto. Y Sasuke Uchiha, tu cuerpo y el par de Sharingan son míos. Organización Xiao, base secreta. Naruto, mira. Xiaonan miró las noticias de Konoha en la televisión, frunció el ceño y analizó. El primer y el segundo ocaje causaron problemas en Konoa, deberían haber sido resucitados por Saruto y Rusen. Parece que Hiraiya vino a ti para formar una alianza y fue rechazado. Finalmente, no pudieron evitar comenzar a actuar. Es solo que esta operación no parece estar yendo bien. Estos idiotas no saben nada sobre el poder de los ojos de la reencarnación. Naruto miró a Konoa cubierta por la cortina de lluvia en el televisor y dijo a la ligera. Duan ya había realizado el arte libre del tigre de lluvia para monitorear todo Konoa. Ahora parece que este examen de Chunin también es su juego creado a propósito. Entonces, Gaara no debería estar en peligro, ¿verdad? Xiaonan inmediatamente pensó en Gaara. Este último entró en Konoa entre los equipos participantes de Takishinobi Villaje. Debe haber sido descubierto también, ¿verdad? Naruto escuchó las palabras, sonrió y le indicó a Xiaonan que no se preocupara. Maestra Xiaonan, ¿cómo podría realmente dejar que Gaara se arriesgue? No se preocupe, bajo la protección de la técnica de giro del elefante, su cuerpo está absolutamente a salvo. Eso es bueno. Xiaonan asintió, luego dudó por un momento y dijo nuevamente. Naruto, hay una cosa más que vale la pena señalar, y son tus padres. Me preocupa que usen Saruto y el clan Uchiha usen la tierra para reencarnarlos y resucitarlos. Y luego úsalos como herramientas en tu contra. El padre de Naruto es el cuarto Kage conocido como Jejou Flash, y su madre es la anterior Hinchuriki de nueve colas. Incluso dejando de lado las identidades de los padres de Naruto, los dos son raras potencias en la historia del mundo ninja. Si resucitan y se convierten en títeres del enemigo, ¿cómo planea responder Naruto? Inesperadamente, Naruto mostró una sonrisa misteriosa. "Señor Xiaonan, originalmente planeé contarle sobre este asunto después de que lo logré. Pero como usted lo preguntó, le diré mi plan por adelantado. Desde que se enteró de su experiencia de vida, Naruto ha investigado mucho sobre las cuatro generaciones de parejas Okage, consciente o inconscientemente, porque quería saber qué tipo de personas eran sus padres." Entre ellos, la información más importante proviene de las nueve colas en Naruto. De la boca de Nine Tails, Naruto se enteró de la situación específica en la noche en que nació ese año, es decir, durante la rebelión de Nine Tails. Incluyendo a Kusina usando King Kong para bloquear a Kyuubi, y luego Namika Seminato aprovechó la oportunidad para usar Goulseal para sellar su alma, junto con la mitad del chakra de Kiwi, en el vientre de la muerte. Entonces Naruto sabía que el alma de su padre fue tragada por el dios de la muerte, y él no estaba en la tierra pura, por lo que no podía reencarnarse y resucitar en la tierra sucia. Es por eso que la cuarta generación no apareció en Konoha con la primera generación y la segunda generación. Golsealing y Vajra Blocking son técnicas de sellado del clan Uzumaki, habilidades grabadas en la sangre de Naruto. Y. Naruto actualmente está usando el poder de los ojos de la reencarnación para encontrar una manera de romper el sello del Gorul. Una vez que tiene éxito, no solo puede revivir a su padre Namika Seminato, sino también ayudar a Kyuubi a recuperar la otra mitad de Chakra, para que pueda convertirse en un Kyubi Hinchuriki verdaderamente perfecto. Naruto está decidido a ganar esto. Veo. Xiaonan se dio cuenta de repente y finalmente supo por qué Naruto no tenía prisa tiene confianza en Naruto. Después de todo, los ojos de reencarnación de Naruto incluso pueden ser manipulados por el rey del infierno y parece que un mero dios de la muerte no es un problema. Pero Naruto de repente cambió de tema y su rostro se volvió un poco digno. Esta vez, la primera y la segunda generación no lograron invadir Konoha. El gobierno de Konoha en el exilio encabezado por salto Virusane definitivamente no se reconciliará y debe haber acciones de seguimiento. Además, no sé qué está pasando, pero mi ojo de Samsara ha estado latiendo inexplicablemente desde hace un momento. ¿Estás bien, Naruto? ¿Estás demasiado cansado últimamente y no has descansado bien? Xiaonan preguntó con preocupación, porque también notó que los ojos de Naruto latían todo el tiempo, fuera de su control. Esta situación nunca ha sucedido antes. Debería ser porque no he dormido bien recientemente, jaja. Naruto se rió, pero no le prestó mucha atención, o mejor dicho, no quería que Xiaonan se preocupara por él. Pero, de hecho, Naruto ya tenía una premonición ominosa en su corazón, porque podía sentir vagamente que los ojos de la reencarnación en las cuencas de sus ojos parecían repentinamente inquietos, como si no pudiera esperar para dejarlo, devolver a sus verdaderos dueños. Podría ser, Uchiha Madara, él también resucitó. Naruto, ¿qué te pasa? ¿Qué estás pensando? La llamada de Xiaonan trajo a Naruto de vuelta a la realidad de su contemplación. Oh nada. Naruto fingió sonreír relajadamente y luego dijo solemnemente: "Tengo el presentimiento de que algo grande está por suceder en el mundo ninja. Tal vez esconderme aquí no es el camino, debería ir a Konoha para que no tengo que preocuparme por eso todo el tiempo." Al ser pasivo, perdí la oportunidad de contrarrestar a Uchia. Xiaonan se quedó en silencio por un momento cuando escuchó las palabras, y en lugar de tratar de disuadir a Naruto a ciegas, tomó la iniciativa de hablar. Entonces iré y prepararé un sacrificio para ti. No es necesario, profesor Xiaonan. Naruto interrumpió a Xiaonan, mostrando determinación. Esta vez, no planeo usar el clon, sino ir en persona. ¿Qué? Xiaonan se sorprendió de repente, sus ojos se abrieron como platos. A continuación, Naruto explicó sus pensamientos. No te preocupes por mí. Sé que Uchiha es muy fuerte y no entrará a Konoa precipitadamente. No lo olvides, Gaara ya se coló en Konoa primero, y cooperará conmigo cuando llegue el momento. Observaré la situación claramente, luego espere la oportunidad de moverse. Da un paso atrás y di, incluso si uchiha Dan está mirando, he preparado una forma de escapar. Todos están reencarnados, tengo muchas ganas de irme, pero él no puede quedarse. Xiaonan estaba realmente preocupada. Pero después de pensarlo, en comparación con Nagato, que tiene piernas discapacitadas y movilidad limitada, Naruto ya es mejor que el azul, y debería tener algo de confianza en él. Entonces ella asintió y le dijo a Naruto, Está bien, iré contigo, como la última vez, y usaré mi God para cubrirte. Sin embargo, lo que Xiaonan no esperaba era eso. No, es más conveniente para mí actuar, solo Naruto en realidad rechazó su propuesta. Xiaonan no pudo evitar quedarse atónito por un momento, y cuando volvió en sí, miró a Naruto en silencio. ¿Quieres decir que solo me convertiré en una carga para ti si me voy? No eso no es lo que quise decir naruto agitó sus manos rápidamente el sudor goteando de su frente justo cuando se devanaba los sesos pensando en cómo explicarlo bueno xiaonan negó con la cabeza y luego suspiró eso es todo en realidad tienes razón nagato iba a cubrir mi retiro al principio por lo que se quedó solo en Ou, lo que finalmente lo llevó a la muerte bajo las manos de uchiha duan Maestra Xiaonan, no es así, no se culpe demasiado, Naruto frunció el ceño y consoló a Xiaonan. Los ojos de Xiaonan parpadearon y miró directamente a Naruto. No hace falta decir que, ya que te has decidido, entonces ten cuidado. Solo quiero que me prometas una cosa, es decir, pase lo que pase, volverás a salvo. Te esperaré aquí. Bien. Naruto asintió pesadamente. Esto es para ti. Xiaonan sacó otra grulla de papel de su manga y la puso en la ropa sobre el pecho de Naruto, con la esperanza de que la grulla de papel a la que se le habían confiado sus bendiciones lo bendeciría con un viaje tranquilo. Maestra Xiaonan. Naruto de repente extendió la mano y agarró la muñeca de Xiaonan. Había algo inexplicable en sus ojos. Frente a sus ojos ardientes, Naruto. Xiaonan se quedó atónito por un momento, luego su corazón latió más rápido y giró la cabeza con pánico, sin atreverse a mirar directamente a los ojos de Naruto. Lo siento, perdí la compostura. Naruto soltó su mano, con expresión avergonzada y conciencia culpable. Durante tantos años, el maestro Xiaonan es como su madre, cuidándolo y enseñándole, ¿cómo podría él? Es ridículo. Después de despedirse de Xiaonan, Naruto abandonó rápidamente la base de Akatsuki. Tres días después, Konoa. El examen Chunin siempre ha sido una ocasión importante para que las principales aldeas ninja observen la Fuerza Nacional. Y esta vez, el examen Chunin realizado por Konoa como anfitrión es el más grandioso de la historia. El número y la escala de participantes han establecido un récord, y es mucho más que los exámenes anteriores. Excepto Konoa, un pueblo ninja neutral. Las cuatro grandes aldeas ninja se han recuperado durante ocho años desde el final de la Cuarta Guerra Mundial, ninja. Todos se han recuperado de la guerra, y todo tipo de genios han surgido como hongos después de la lluvia. Acabo de aprobar este examen, compitamos. ¿Qué pueblo ninja tiene la mayor cantidad de personas que aprueban el examen? Significa quién tiene la fuerza general más fuerte. Está claro de un vistazo por los resultados, y nadie está insatisfecho. Por supuesto, además de la cantidad de personas promovidas a Chunin, el mayor suspenso es quien vencerá a más de mil concursantes para obtener el primer lugar en el examen de Chunin. Esto es lo que más preocupa a las innumerables audiencias en las principales aldeas ninja y círculos ninja. Después de todo, en el mundo de los ninjas, los genios siempre atraen la mayor atención, obtienen la mayor cantidad de elogios y admiración. Es como el examen de Honin antes. Uchiha ayudó a derrotar a un grupo de competidores para ganar el campeonato, no solo conocido como el genio número uno en Konoha, sino también considerado por muchas personas como el genio número uno en el mundo ninja. La reputación de Sasuke en el mundo ninja no es inferior a la de aquellos que han sido famosos durante mucho tiempo. Se puede decir que el escenario es infinito. En cuanto a los ninjas que participan esta vez, casi todos quieren convertirse en el próximo Uchiha Sasuke, volverse famosos en la arena y volar hacia el cielo. Es previsible que la intensidad de este examen de Chunin tampoco tenga precedentes. La competencia aún no ha comenzado, y más de una docena de conflictos han estallado en privado entre los ninjas de las principales aldeas ninja. Además de los conflictos físicos, las batallas de inteligencia en las principales aldeas ninja también se desarrollan en secreto. Entre los concursantes, esta vez, el que más atención ha recibido es sin duda la cabeza de serie número uno de Konoa, Marisa. La hija del sexto Kage Uchiha solo esta identidad es suficiente para que los ojos de todos se centren en ella. Marisa misma también es muy competitiva. A la edad de 8 años, venció a la escuela ninja de Konoha y ganó el título de hermana mayor. Incluso algunos estudiantes de Junin fueron derrotados por ella. El halo del anfitrión, junto con una fuerza impresionante y un padre que es el más fuerte en el mundo ninja está detrás de él. La entrada de Marisa esta vez obviamente apunta directamente al campeonato, ¿quién más que yo? Pero... Otros concursantes de Ninja Villaje no dejarán que Marisa actúe sola, pero son ambiciosos y quieren pisar a Marisa para ganar el campeonato. Muchas personas obtuvieron información sobre Marisa, estudiaron sus habilidades y movimientos, y propusieron varias contramedidas. El camino de Marisa para ganar el campeonato definitivamente no es fácil. Finalmente. Después de un periodo de cuidadosa preparación, el tan esperado examen de chunin comenzó lentamente. Dado que hay más de mil concursantes, el sistema de competencia es aún más cruel. Porque tan pronto como surgió, un tercio de los concursantes fueron eliminados en la primera ronda de la prueba escrita, un total de 400 personas fueron eliminadas, e incluso la favorita número uno, Marisa, casi se volcó. Obviamente, Marisa y su padre Uchía son el mismo tipo de ninja, buenos en el fisting, no buenos para escribir exámenes. Afortunadamente, Marisa se llenó los pies antes del examen y acumuló muchos conocimientos en la clase de cultura. Finalmente pasó el examen, de lo contrario, podría verse reducida a una gran broma. En la siguiente segunda ronda de exámenes, los 700 concursantes restantes viajarán a través del vasto bosque de la muerte en grupos, agarrarán los pergaminos en manos de otros grupos y finalmente llegarán a la torre alta en el centro del bosque para pasar. Seamos realistas y comencemos un combate real. Esta ronda de exámenes está destinada a ser más cruel, y ver sangre es casi inevitable. Tal vez fue un mal comienzo, lo que hizo que Marisa contuviera la respiración y estuviera decidida a encontrar el camino de regreso. Bastante seguro. Ella brilló en esta ronda, no se asoció con nadie, eligió actuar sola y con un par de puños de hierro, barrió todo el camino y recolectó muchos pergaminos. Finalmente, sé el primero en llegar a la torre en el centro del bosque. Después de una cruel selección, más de la mitad de los candidatos fueron eliminados en la segunda ronda de exámenes, dejando menos de 200 concursantes. Los 200 afortunados fueron ascendidos a Chunin. Es lógico pensar que, en este punto, el examen de Chunin casi ha terminado. Pero la próxima tercera ronda de exámenes es lo más destacado, porque se lleva a cabo en una batalla uno a uno y determinará quién es el mejor entre los concursantes. Desde que las 200 personas han sido promovidas a Songknin, todos ya no tienen preocupaciones y pueden soltar sus manos y pies e ir a luchar con todo. No solo para ganar la gloria de su propio pueblo, sino también para luchar por el nombre del genio ese día. Muchas personas capaces eligieron liberar agua deliberadamente en las dos primeras rondas de exámenes, recargar sus baterías para preservar su fuerza y observar a sus oponentes. A la espera de este último juego, fue un éxito de taquilla. Pronto, comenzó la ronda preliminar de la tercera ronda de exámenes. Según los resultados integrales de las dos primeras rondas de exámenes, los 200 Chunin se dividieron en diferentes grupos. Después de otros tres días de feroz competencia, ocho Chunin finalmente se destacaron entre todos los concursantes y fueron promovidos a los ocho mejores de este examen. Hoy es sábado, y habrá un partido de 8 a 4. Vale la pena mencionar que a partir de los cuartos de final, la sede de la competencia se ha trasladado al gran estadio recién construido de Konoa, que puede albergar a 100.000 espectadores. Además, hay cientos de cámaras instaladas dentro y fuera del campo, que transmitirán todo el proceso de los cuartos de final y lo transmitirán a miles de hogares en todo el mundo ninja. Solo la tarifa de derechos de autor para la transmisión de televisión, Konoa ha ganado mucho dinero. En el estadio, había muchas voces y no se llenaron los asientos. La audiencia estaba entusiasmada y el ruido se elevó directamente al cielo. Los boletos para el juego se agotaron hace mucho tiempo, y algunos revendedores incluso vendieron cientos de miles de boletos para el último día, y el suministro aún es escaso. Es suficiente para explicar la popularidad de este examen de tuning en la plataforma más alta junto con el sexto naruto estaban presentes las sombras de las cinco principales aldeas ninja además figuras de grandes nombres de varios países también aparecieron en las gradas listas para disfrutar de este próximo festín visual finalmente bajo la mirada de todos comenzaron oficialmente los cuartos de final la primera en tocar es marisa mira esa es la hija del ninja número uno el sexto kage Uchiha. Como era de esperar, como un padre, como una hija, la apariencia y los músculos de Marisa son exactamente iguales a los de su padre. Pero realmente solo tiene 8 años. Incluso entre los ninjas adultos en la aldea de Yunin, pocos de ellos son más fuertes que Marisa. ¿Cómo desarrolló esa figura a la edad de 8 años? Deja de decir tonterías, el juego ha comenzado. Entre las voces parlanchinas de 100,000 espectadores, Marisa introdujo a su oponente. Un genio de Wu Yin de 16 años, que parece un pez, parece una alternativa con un talento extraordinario. Marisa, no esperaba que mi oponente fueras tú. Parece que hoy es mi día de suerte. El genio de la niebla oculta hizo palabras provocativas tan pronto como apareció, tratando de irritar a Marisa y luego afectar su mentalidad. Sabes, esos oponentes frente a ti son demasiado débiles, y pronto comprenderás que no estoy en el mismo nivel que ellos, prepárate para arrodillarte y suplicar misericordia. Después de terminar de hablar, sonrió, revelando dos filas de afilados dientes blancos. Es una buena idea arrodillarse y pedir clemencia. Los ojos de Marisa se iluminaron, mostrando dos filas de dientes más blancos, sonrió más brillante que la otra parte y dijo, He decidido, si no haces esto más tarde, mi puño no se detendrá hasta matarte a golpes. Use el tono más inocente y diga las palabras más despiadadas. Shua. Cuando el genio Eugene escuchó las palabras, su rostro cambió de inmediato y, en cambio, se asustó por el aura de Marisa. En este momento. Comenzar. El árbitro dio una orden y sonó el silbato para iniciar el juego. En la arena. Ban ban ban. Después de una ráfaga de puñetazos y patadas, los dos bandos decidieron rápidamente al ganador. Deja de pelear, me rindo. Por favor, déjame ir. El genio Kirigakure, que había pronunciado palabras salvajes antes, se arrodilló a los pies de Marisa y ella gimió y rogó misericordia mientras se tiraba del cabello con la mano. Su rostro estaba cubierto de sangre por la golpiza de Marisa e incluso perdió varios dientes. No podía verse peor. Violencia extrema. Este es el puño de Marisa. Aunque Kirigakure era de piel áspera y gruesa, era mucho más resistente a los golpes que los ninjas ordinarios. Pero bajo el golpe o la ola de Marisa, fue completamente derrotado. Descubrí que eres realmente resistente a los golpes y te sientes bien cuando te golpean, como un saco de arena indestructible. No he conocido a un oponente que sea tan resistente a los golpes durante mucho tiempo. Marisa parecía emocionada, levantó el puño mientras hablaba y no pudo evitar golpear a este tipo en la cara nuevamente. Parece un demonio a los ojos del oponente. El genio de wu Jing no pudo evitar asustarse y gritó horrorizado. No, salva, ayuda. ¿Quién me salvará? Deténla. Uh. El árbitro de Honin finalmente entró en la arena, agarró la muñeca de Marisa y persuadió sin poder hacer nada. Es suficiente, Marisa. Si sigues luchando, te matarán. Estaba bromeando con este chico, jaja, Marisa se rió y soltó su mano, el oponente de repente cayó al suelo como un charco de lodo, incapaz de levantarse. Marisa, gana. El árbitro levantó el brazo de Marisa y anunció el resultado de la batalla a la audiencia. En el estadio de 100.000 personas, después de un momento de silencio. Marisa. Marisa. La audiencia vitoreó el nombre de Marisa al unísono, convergiendo en una onda de sonido ensordecedora que fue directamente al cielo y resonó en todo Conoa. Antes de esto, los oponentes a los que se enfrentó Marisa no eran tan poderosos, por lo que fue suave todo el camino y entró en los cuartos de final con facilidad. Como resultado, muchas personas comenzaron a preguntarse si Konoa estaba operando detrás de escena para escoltar a Marisa. Hasta este partido de 8 a 4, Marisa usó su puño para disipar todas las dudas. Después de todo, el genio Kirigakure contra el que estaba luchando era el sembrado número 1 entre los 200 ninjas participantes de Kirigakure. Ser capaz de derrotarlo y entrar entre los cuatro primeros es suficiente para demostrar la fuerza de Marisa. Además, el estilo de lucha de Marisa de golpear la carne y la sangre puede llamarse estética violenta, por lo que el público que no entiende el ninjutsu y el genjutsu también puede disfrutar viéndolo de manera simple y clara. Por lo tanto, disfrutó de los interminables aplausos de la audiencia. Estas audiencias realmente no tienen gusto. Golpearon y patearon como bárbaros, y les rompieron la cabeza. Este tipo de batalla no solo no es elegante en absoluto, sino que tampoco tiene una atmósfera artística. Con todo, es realmente un juego aburrido. Paño de lana. Al margen, Didara miró la espalda de Marisa y susurró. Luego bostezó. Didara, estás a punto de jugar, aún no te has despertado. ¡Anímate! En las gradas de la primera fila, Eitu se puso de pie y le gritó a Didara: No te emociones, hermana menor. Este tipo de competencia, solo juego y gano. La clave es mostrarle a la audiencia el comportamiento del artista. Dijo Didara distraídamente, y luego fue al ring. Unos minutos más tarde. ¡Pum! Con un fuerte estallido, acompañado de llamas deslumbrantes y un ondulante, Didara lanzó a su oponente al cielo. Didara puso las manos en las caderas, miró a la audiencia atónita en las gradas y dijo con orgullo, el arte es una explosión. Sin embargo, su línea que pensó que era extremadamente hermosa recibió solo escasos vítores y aplausos. Porque es demasiado peligroso. En la batalla de hace un momento, afortunadamente, Konoambe hizo un movimiento oportuno para crear una barrera que cubriera el ring, para que las consecuencias de la explosión no se extendieran a las gradas. De lo contrario, el auditorio habría sido un caos, con innumerables bajas. El árbitro se acercó con una cara oscura, levantó el brazo de Didala y dijo con frialdad: Didara, gana. Es aburrido, un montón de audiencias aburridas que no saben cómo apreciar el arte en absoluto. Didara se quejó y abrió las manos. Luego, saltó del ring que estaba a punto de convertirse en ruinas. Estuvo en la habitación del hotel anoche, se quedó despierto toda la noche viendo el programa de entretenimiento producido por Konoa Televisión, y ahora regresa para recuperar el sueño. Antes de irse, Didara de repente se dio la vuelta y miró a Marisa que estaba observando la batalla desde un costado. Sí, sí. Las miradas de los dos se encontraron en el aire, y se enfrentaron por un momento, como si hubieran saltado chispas. Los cuartos de final se enfrentan, Marisa está en la mitad superior y Didala está en la mitad inferior. Esto significa que si los dos se encuentran en el ring, solo será en la final. Espero que puedas llegar a la final, no me defraudes. Didara murmuró, sonrió a Marisa, luego se dio la vuelta y se fue elegantemente. Ese chico, se ve muy guapo. Marisa miró la salida de Didara y se dijo a sí misma especialmente el hermoso cabello largo y dorado de la otra parte, que era del mismo color que el de su madre y su hermano menor, hizo que Marisa sintiera un poco de envidia. Odioso, porque heredó los genes de papá y tiene el cabello negro de Uchia, porque no encuentras tiempo para teñirte el cabello o algo. Anabí acaba de decir que Konoha ha abierto una muy buena peluquería. Los pensamientos de Marisa se desviaron gradualmente en una dirección extraña. Erdungeon técnica de pared de flujo de tierra. Los gritos de varios ninjas de Konoa resonaron en el estadio. Entonces, en medio de un sonido retumbante, la arena que fue volada por Didara fue restaurada. El tercer juego de los cuartos de final comenzó de inmediato. Hay tantos espectadores, es realmente emocionante. Después de todo, tal ocasión es la más adecuada para predicar las enseñanzas del Turu. Duan llevó su exagerada y sangrienta guadaña de marzo y entró al ring sin cuidado. Su oponente es un Konoa Shinobi llamado Takemura, que tiene 25 años y también es el segundo preclasificado entre los concursantes de Konoa, a excepción de Marisa. Sí, no son solo las cuatro aldeas ninja principales las que serán oportunistas. Como anfitrión, Konoa, para mantener al campeón en casa, ¿cómo podría ser posible no hacer algunos preparativos? La fuerza de Takemura podría haber sido promovida a Honin hace mucho tiempo, pero se retrasó debido a varias razones. Él y Marisa formaron el doble seguro de Konoa. Takemura, vamos. Debemos ganar, volar a ese tipo arrogante Junjin, dejarle ver la fuerza de Konoa Ninja. En las gradas, el público vitoreó a Takemura casi abrumadoramente, lo que le permitió aprovechar el campo local. Quien quiere ver a su ninja perder el juego en casa, Además, hay otra razón. El partido entre Sukun y Feiduan es un partido en la mitad inferior. Esto significa que una vez que Takemura derrote con éxito a Idan, la semifinal será un duelo entre él y Marisa. Es decir, en la final en ese momento definitivamente habrá un jugador de Konoha. Sin embargo, un tipo arrogante y loco como Feiduan no se dejará intimidar por la ventaja de la cancha local del oponente. De lo contrario. Mientras más alta era la voz de Takemura entre la audiencia, más emocionado se ponía Iduan. Su sangre hirvió por todo su cuerpo, e incluso se lamió los labios. No podía esperar para torturar a su oponente sin piedad frente a 100,000 espectadores. Con el silbato del árbitro, comienza el juego. Uh -huh. Sukun inmediatamente lanzó la técnica de teletransportación, y la trayectoria de toda la persona fue como un rayo zigzagueante, acercándose rápidamente a Fei Duan. En este juego, no solo estaba decidido a ganar, sino que también prometió ganar rápida y bellamente. Shua. La espada brilló. Takemura apareció en el lado izquierdo de Fei Duan como un fantasma, y cortó el brazo de este último con el cuchillo ninja en su mano. Hubo un sonido metálico. Fei Duan en realidad reaccionó, instaló la maldita os de march y bloqueó el cuchillo de Sukun. Siguiente segundo, no me subestimes, bastardo. Fei Duan sonrió, balanceó su os vigorosamente y lanzó un contraataque hacia Sukun. Buena potencia, fuerte. Sumura se sorprendió y no eligió enfrentarlo de frente, sino que saltó hacia atrás y lo esquivó a tiempo. Después de esta breve prueba, la competencia entre los dos rápidamente se volvió feroz. Las dos figuras en el ring iban y venían, esquivaban a izquierda y derecha, y las armas seguían chocando, estallidos de chispas y el sonido del metal y el hierro chocando. La audiencia en las gradas también se quedó en silencio, conteniendo la respiración inconscientemente, viendo la batalla en el ring con nerviosismo. Finalmente. Confiando en sus magníficas habilidades con la espada, Takemura lanzó una serie de fuertes ataques contra Fei Duan, lo que obligó a este último a quedarse quieto y apareció una falla. Nieva. Shua, la luz del cuchillo brilló de nuevo. Con un estallido, el brazo derecho de Fei Duan se abrió con una longitud de más de 10 centímetros y fluyó sangre fresca. Su brazo también perdió fuerza debido a esto, y ya no podía sostener la pesada y sangrienta Osmarsh, por lo que solo podía dejar que sonara y golpeara el suelo. Admite la derrota, ya no puedes luchar contra mí. Takemura vio esto, guardó el cuchillo ninja y amablemente lo convenció. Ya se acabó. Si su brazo se trata a tiempo, no habrá secuelas, pero será demasiado tarde. En su opinión, Feiduan, que perdió un brazo, ya perdió el juego. Jejeje. Fei Duan se llevó la mano a la frente y se rió nerviosamente. ¿Por qué te ríes? Suku frunció el ceño, pero inmediatamente después de eso, reveló una mirada inconcebiblemente sorprendida. Veo. La impactante herida en el brazo de Fei Duan sanó a una velocidad visible a simple vista, y pronto dejó de sangrar. El juego acaba de comenzar, amigo mío Dan miró fijamente a Takemura, mostrando una sonrisa juguetona. ¿Cómo puede ser esto? La test de Takemura se volvió seria nuevamente, y tuvo que sacar su espada ninja nuevamente. En las gradas. Sasuke miró la información que tenía en la mano, luego frunció el ceño y le dijo a su primo que estaba a su lado. Ese tipo Feiduan, escuché que se unió a algún tipo de religión de Dios maligno, y los creyentes experimentaron con técnicas prohibidas. No solo sobrevivió, sino que también logró obtener la inmortalidad. Su capacidad de recuperación es mucho más fuerte que la de la gente común. Para la gente común, las lesiones fatales se pueden recuperar en unos pocos días hasta el punto en que no se puede ver ningún rastro de lesión. Ahora parece que esos rumores pueden no ser infundados. Inmortal. Interesante. Los ojos de Marisa se iluminaron, en este caso, no sería un perfecto saco de arena con forma humana. Aunque Takemura es un ninja de Konoa en el campo, Marisa espera que Iduan pueda ganar en este momento. En ese caso, en la próxima semifinal, no tendría que preocuparse por golpear accidentalmente a su oponente con demasiada fuerza. En cambio, ya no es necesario que retengas deliberadamente tu fuerza, y puedes soltar tus puños y patadas para luchar al máximo. La siguiente actuación de Feyduan no decepcionó a Marisa. Jajaja. Ja ja. Se rió salvajemente, levantó su voz y lanzó un feroz ataque contra Sukun. Frente al ataque frenético de Idan, Takemura no tuvo más remedio que evitar el borde temporalmente, planeando consumir primero la fuerza física del oponente y luego esperar la oportunidad de lanzar un ataque más letal. Él no creía que Feiduan fuera realmente inmortal. Desafortunadamente, Sukun no tiene ninguna posibilidad. Durante la batalla, Sukun escapó del barrido de la guadaña de Feiduan, y solo respiró aliviado, pero este último de repente arrojó la hoz de la marcha sangrienta a Sukun. La parte inferior de esta enorme hoz está conectada por una cuerda, y por la expansión y contracción de la cuerda, fei-duan puede lanzarla inesperadamente y atacar furtivamente al oponente. No me subestimes, bastardo. Takemura gruñó, y devolvió las palabras de Idan sin ningún cambio. Al mismo tiempo, un estallido de chakra brotó de las plantas de sus pies, empujando su cuerpo hacia atrás violentamente de nuevo. ¡Puf! El ataque furtivo de Fei Duan fue casi en vano, solo se hizo un pequeño corte en el brazo de Sukun, el cual medía menos de un centímetro, es decir, la piel estaba rota. Pero para la sección de vuelo, esto es suficiente. Es hora del plato principal. Retrajo la hoz, sonrió misteriosamente y sus ojos se posaron en la sangre escarlata en la punta de la hoz. El diseño de la guadaña marcha sangrienta no es dejar que Iduan mate al oponente, sino hacer que su ataque lastime más al oponente, y no importa cuánto duela. Solo haz sangrar a tu oponente. ¿Qué va a hacer este tipo? Bajo la mirada sospechosa de Takemura, Iduan acercó la hoz a su boca, sacó la lengua con una expresión pervertida y lamió la sangre de Takemura, y luego... Usando los dedos de sus pies, dibujó un círculo con un triángulo en el suelo. No importa lo que este tipo vaya a hacer, no se le debe permitir terminarlo. Cuando sucumbió vio esta escena, tuvo una premonición de gran peligro en su corazón. Dan incluso hizo un sello sin dudarlo, luego respiró hondo y abrió la boca para dejarlo salir. Escape de viento vacío de Jade. Wosh. En un instante, docenas de ondas de viento y luz salieron disparadas de la boca de Sukun, como balas disparadas sin parar desde una ametralladora, y golpearon la cabeza y la cara de Fei Duan. Este Ninjutsu de escape de viento de nivel B está lleno de letalidad, y la onda de choque de escape de viento que emite es suficiente para penetrar el cuerpo del oponente y convertirlo en un panal. Ahora depende de ti cómo lidiar con eso. Después de que Sukun lanzó el jade del vacío, miró a Fei Duan con ojos ardientes. Aunque el cuerpo del oponente es muy resistente, su poder defensivo no es alto punto. La mejor prueba es que la vida fue cortada por su cuchillo ninja antes. El ataque de Takemura esta vez no buscaba establecer una victoria, siempre y cuando obligara a Idan a salir de esa inquietante técnica extraña, su objetivo estaba logrado. Sin embargo, lo que Takemura nunca esperó fue eso. Frente al jade del vacío que se acercaba, Fei Duan no tenía intención de esquivarlo en absoluto, sino que mostró una sonrisa de éxito. Puf, puf. Todo el jade vacío lo golpeó. Pero el siguiente segundo... Plop. En el lado opuesto de Sukun, había muchos agujeros de sangre en su cuerpo, y cayó sobre el anillo en el acto, incapaz de levantarse de nuevo. Fei Duan, gana. Al ver esto, el árbitro al margen anunció de inmediato la victoria de Fei Duan, y luego un ninja médico se apresuró al campo para brindar tratamiento de emergencia a Takemura. Fei Duan de alguna manera ganó. Obviamente, fue Takemura quien lanzó un ataque con el vacío de Jade y golpeó a Iduan en un tamiz, pero el tipo salió ileso, y fue Takemura quien cayó sobre el ring en el acto. Lo más extraño son las heridas en el cuerpo de Sukun. Los agujeros de sangre son claramente las características de haber sido perforados por Jade vacío. ¿Qué diablos es? En el estadio de 100,000 personas, hubo silencio, y la audiencia en las gradas estaba muda. El segundo sembrado de Konoa, Takemura, acaba de perder y se perdió las semifinales. Este es el poder del Dios malvado. Alabado sea el Dios malvado, bendíceme, invencible. Fei levantó la maldita hoz de marzo en su mano, gritó emocionado y su voz resonó en el estadio. En las gradas de la primera fila. ¿Has visto claramente la habilidad de Idan? Itachi apareció en silencio en algún momento y preguntó por Sasuke y Marisa. Uh, Marisa se rascó la cabeza, aparentemente sin tener idea. Sasuke frunció el ceño, y un par de ojos que compartían la escritura de Jade Escarlata de tres dioses fueron testigos de todo el proceso de la batalla, lo que también le permitió capturar una gran cantidad de detalles que la gente común apenas notaría. Después de un momento de contemplación, Sasuke dio su inferencia: la clave para la victoria de Idan debería ser la sangre de Takemura. Después de tomar la sangre de Takemura con una oscila merla, dibujó ese extraño hechizo en sus pies y luego usó el poder del hechizo para recuperar el ninjutsu deja de Hade vacío de Takemura. Además, este tipo de rebote no es para rebotar intuitivamente el ninjutsu del oponente, sino para devolver instantáneamente el daño de ninjutsu que uno ha recibido al oponente, lo cual es una técnica de defensa imposible. Itachi asintió lentamente cuando escuchó las palabras, su opinión era similar a la de Sasuke. Entonces, Itachi dijo: Aunque Takemura perdió, todavía tiene fuerza. Al menos expuso la habilidad de Idan. Marisa, debes tener cuidado cuando te encuentres con Idan en las semifinales mañana, y recuerda no ser arañado por su os, déjalo tomar tu sangre. Bueno, ya veo, prima. Marisa asintió con seriedad, recordando firmemente las palabras de Itachi. Hay dos primos, Itachi y Sasuke, que sirven como sus asesores militares, y hay una palabra. Genial. Y en este momento, Fei Duan en el escenario del ring de repente hizo otro movimiento sorprendente. Lo vi sonreír con maldad, luego saqué una lanza negra de su ropa y luego la usé para apuñalarse frente a 100.000 espectadores. Después de cometer este acto de automutilación, Idan se acostó en la forma de arte con calma, luego permaneció inmóvil y comenzó una especie de oración. ¿Qué está haciendo esto, algún tipo de arte escénico? El árbitro frunció el ceño, se acercó a Feiduan e instó con voz profunda. Feiduan, ya has ganado, retírate rápidamente, el próximo juego está por comenzar. Sin embargo, Idan negó con la cabeza y respondió con seriedad. No, lo que estoy haciendo ahora es un ritual que los cultistas deben realizar. Si te levantas antes de terminarlo, es una falta de respeto al Señor Dios maligno. La cara del árbitro se crispó y preguntó pacientemente: ¿Entonces, cuánto tiempo te llevará a terminar? Bueno, 30 minutos deberían ser suficientes. One dijo un número que hizo intolerable al árbitro. Vamos, llévalo abajo. El árbitro llamó de inmediato, y varios ninjas de Konoa subieron al escenario, y en medio de las fuertes protestas de insatisfacción de one lo sacaron del ring. Después de muchos lanzamientos, finalmente llegó al último juego. Los bandos opuestos son la semilla número uno de Sandiden Villaje y el ninja desconocido Luno de Taki Ninja Villaje. Antes del comienzo del juego, casi todos creían que Sajin estaba segura de ganar. El resultado fue inesperado. Unos minutos más tarde. Auge. La semilla número uno de shayin vomitó sangre y cayó sobre el ring. Fue la arena del oponente la que lo derrotó. Frente a él, Taki Ninja Murasita Shinobi llamado Lugo no mostró ninguna expresión en su rostro, la arena en el anillo fluyó como agua, y todo volvió a la calabaza amarilla detrás de él. Antes de que el árbitro anunciara el resultado del partido, Lugo se dio la vuelta y salió del ring sin decir una palabra. El árbitro volvió en sí y anunció con algo de vergüenza. El ganador es Ludo de Takishinobu Villaje. No hay duda de que este es un caballo oscuro inesperado. Es este tipo con parálisis facial mi oponente en las semifinales. Interesante. En las gradas, Didara miró la figura de Ludo con gran interés y murmuró. Originalmente quería volver al hotel a dormir, pero Eitu lo obligó a retroceder y le pidió que siguiera viendo el resto del juego, para que pudiera comprender la fuerza y los medios de los oponentes. En este momento, este ninja llamado Lobo despertó con éxito el interés de Didala. Didara, no seas descuidado. Si pierdes el juego, puedes volver a Yamjin y seguir en la cárcel. Eitu miró a su hermano con mala expresión y le advirtió. No te preocupes, si me enfrento a este tipo en las semifinales, lo haré todo, ¿eh? Didara también guardó esa expresión cínica y se puso inusualmente seria. Debido a que su intuición le dijo que este ninja llamado Ludo era muy peligroso. En la batalla de ahora, debido a que el oponente era demasiado débil, Luo ni siquiera usó su fuerza real. ¿Alguien se preocupa más por Ludo que por Didala? Oye, Kankuro, ¿crees que Luo de Takishinobu Villaje te resulta familiar? Temari en las gradas se giró para preguntarle a su hermano menor que estaba a su lado. ¿Te diste cuenta de eso también, Temari? Kankuro enfocó sus ojos y dijo con voz profunda. Ese tipo de ninjutsu de arena es muy similar al escape magnético y el límite de sucesión de sangre utilizado por Kasekage en el pasado. Además, su nombre es Ludo y tiene el pelo corto y rojo. Podría ser ese tipo. Gara el nombre como un relámpago apareció en las mentes de Kankuro y temari al mismo tiempo su hermano menor que ha estado desaparecido durante muchos años el jinjuriki de una cola de sandía en villaje gara es él que ha experimentado gara en estos años y por qué apareció en el equipo de taki ninja villaje llenos de dudas los dos ya no podían quedarse quietos dan incluso se puso de pie y caminó hacia el backstage del gimnasio Desafortunadamente, se apresuraron a nada. Después de derrotar a su oponente, Lu regresó al hotel inmediatamente. El líder de Taki Ninja Villaje, Honin, también se mostró indiferente y se negó a revelar información sobre Ludo a los dos. Aunque los dos explicaron que no tenían intenciones maliciosas, aún así fueron rechazados por la otra parte. Sin elección. Mari y Kankuro regresaron amargamente, por lo que tuvieron que esperar la próxima oportunidad para identificar cuidadosamente si el misterioso Ludo era su hermano perdido hace mucho tiempo. Tal vez, en el último día de mañana, los dos sabrán la respuesta. Dentro del estadio. Después de una feroz competencia, nacieron los cuatro mejores concursantes del examen Chunin. Son Kono Amarisa, Iwagakura Didara, Junjin y Dani Blackmaro de Takisinobu Villaje. La audiencia abandonó la arena a regañadientes, hablando con entusiasmo sobre las próximas finales y discutiendo sobre sus jugadores favoritos. Además, muchos espectadores eligieron usar dinero real para verificar su visión. En cuanto al método específico, es natural ir al casino. Con el nacimiento de los cuatro primeros, los principales casinos de Konoa se están volviendo cada vez más concurridos y animados. Por favor, Marisa debe llegar hasta el final y ganar el campeonato. He puesto toda mi riqueza en ella y cuento con este tiempo para volver. Un jugador oró nerviosamente después de hacer una apuesta. La persona a su lado no pudo evitar sacudir la cabeza cuando escuchó las palabras, y dijo sarcásticamente, Eres realmente valiente. Después de todo, Marisa solo tiene ocho años, qué fuerte puede ser, y los oponentes que encuentra en el camino también son relativamente débiles. Si se encuentra con los otros tres en las semifinales, tal vez lo haga pronto. Es afuera. El jugador se burló y respondió: "Sabes un pedo y ni siquiera miras quién es el padre de Marisa. Ese es nuestro gran okage Uchiha sama de sexta generación. ¿Cómo pudo dejar que su hija perdiera el examen de zōngkēn? Solo espera y verás. Seis daime definitivamente lo harán. Hacer un movimiento." De hecho, muchas personas piensan lo mismo que este jugador. Después de todo, este examen de Chunin es el juego local de Konoha, y la concursante es la propia hija de la sexta generación. La gente piensa que Marisa puede ganar, no porque tengan un 100% de confianza en su fuerza, sino porque tienen un culto ciego y una confianza absoluta en el sexto sama Sixth Generation definitivamente hará lo que sea necesario, incluso si se involucra descaradamente en actividades turbias frente al mundo de Zenim, su hija ganará. Porque él es ese tipo de persona. Un tipo dominante y duro al que le gusta ignorar todas las reglas. Esta expectativa general también se refleja intuitivamente en las cuotas. Aunque Marisa solo tiene 8 años, es la mayor favorita con las probabilidades más bajas. Deidara es el siguiente, seguido de Ida Nigara. Vale la pena mencionar que, a lo largo de los años, Konoha ha estado desarrollando vigorosamente la industria de los casinos en virtud de su condición de pueblo ninja neutral, y ha establecido un nuevo conjunto de estándares de la industria, con la promesa de proporcionar un entorno justo y seguro para los jugadores en el mundo ninja. Ahora, todos los casinos en Konoa están abiertos y controlados directamente por el gobierno, trayendo un flujo constante de riqueza al pueblo. Para este examen de Chunin, usando transmisión de televisión en tiempo real y funciones de red, Konoa también fue pionera en el casino en línea, para que personas de todos los rincones del mundo ninja puedan participar fácilmente en este carnaval. La cantidad involucrada es tan alta como decenas de miles de millones de tiles. Si Kakudo, que cree en el dinero, todavía está vivo, viendo tanto dinero, probablemente no pueda evitar cambiar de carrera en el acto, dejar su trabajo como cazar recompensas e ir al casino Konoa como contador, para que pueda puede contar dinero todos los días. En breve, no importa quién gane el examen de Chunin al final, Konoa, como banquero, ganará mucho dinero. Quizás, este es el propósito de la vigorosa publicidad de Konoa para este examen de Chunin. En la superficie, es para competir por la fuerza nacional, pero en realidad es para ganar mucho dinero. Esto hace que la gente tenga que admirar la magnífica sabiduría de Kono al mando. Cae la noche, la luz de la luna es agradable. En la tierra de la tribu chia, el santuario Nanga rodeado de bosques, está envuelto en la brillante luz de la luna, tranquilo y sereno. En solo unos días, el santuario destruido por el segundo Okage, con el apoyo financiero y humano del clan Uchiha, ha sido meticulosamente reparado por un gran número de artesanos, y ha vuelto a estar intacto. Hoy, los guardias alrededor del santuario se han fortalecido, y el equipo de patrulla de Uchiha pasa de vez en cuando. Pero Rao es así. Esta noche, todavía había una figura misteriosa, que se coló en la habitación secreta subterránea del santuario sin que nadie se diera cuenta, sin pasar por los ojos y los oídos de todos los guardias. Es Uchiha Madara. Bajo la suave luz, Madara se paró frente a la tablilla de piedra dejada por el sabio de los seis caminos, mirando la inscripción con un par de ojos de Samsara, y gradualmente frunció el ceño. El dios del músculo, ¿eh? ¿Qué clase de mierda? ¿Cómo te atreves a alterar el plan del ojo de la luna dejado por el sabio de los seis caminos? Resopló con frialdad, desdeñoso. El proyecto ojo de luna es el pilar espiritual de Madara, su creencia y su medio último para lograr la paz mundial. Entonces, al ver que este plan se borraba de la tablilla de piedra y se manipulaba, Madara se enojó. El que hizo este tipo de cosas fue sin duda el legendario sexto Kage. Uchiha apagado. Maestro Madara. Ei se emergió en silencio del suelo y recordó. Será mejor que no te quedes aquí por mucho tiempo, puede que Uchiha Dente te descubra. Me di cuenta, es lluvia. Madara dijo a la ligera. Ese tipo integró el poder de la pupila de los ojos de la reencarnación en la lluvia y controló toda Konoa de esta manera, pero para mí, que también tengo los ojos de la reencarnación, este truco es inútil. El juez se dio cuenta de repente y repitió: La lluvia afuera ha cesado. Ahora parece que Uchi ha bajado su vigilancia. Por cierto, Madara-sama, ¿cuáles son sus próximos planes? No es mañana el último día del examen de Chunin? Escuché que el examen de Chunin también fue televisado y todo el mundo ninja puede verlo. Los ojos de Bana ardían y las comisuras de su boca estaban levantadas, revelando una sonrisa maliciosa ei también sonrió cuando escuchó las palabras y dijo expectante. En ese momento, bajo la atención de todos, Madara-sama hará una gran aparición. Realmente espero las expresiones de la audiencia. Vamos a esperar y ver. Tierra del Clan Uchiha. En la casa de six Taime, la familia disfruta de una suntuosa cena alrededor de la mesa. La madrina de Marisa, Tsunade, también vino, no por comida, pero después de ver los cuartos de final de hoy, le dijo especialmente a Marisa que derrotará a todos los oponentes. Madrina, no te decepcionaré. Absolutamente. Marisa todavía estaba llena de energía como siempre, apretó los puños y maldijo. Duan miró a Tsunade y preguntó en broma. No es tu estilo venir aquí en la noche para preocuparte por tu ahijada. Para ser honesto, fuiste al casino a apostar por Marisa para ganar el campeonato. Los ojos de Tsunade se abrieron cuando escuchó las palabras y dijo bruscamente, Tonterías. Dejé de jugar hace mucho tiempo, así que no juzgues a mi madre con un corazón malvado. Sin embargo, su rostro culpable la traicionó. Parece que hiciste una apuesta. Sonrió entrecortadamente y luego le dijo a Marisa. Puede que no sepas que tu madrina estuvo en el pasado, pero era conocida como la legendaria oveja grande y gorda. Gran oveja gorda. Marisa miró fijamente a Tsunade por un momento, luego sus ojos se iluminaron, entiendo, significa que la madrina tiene una buena figura, como un cordero gordo. Punto punto punto. El juicio también está un poco sin palabras, porque este niño es tan estúpido y no sé a quién se parece. Samuy al lado se rió entre dientes y le explicó a su hija. También escuché que la hermana Tsunade tiene muy mala suerte. Ella siempre pierde dinero en la mesa de juego y nunca gana, por lo que la llaman una oveja grande y gorda. Entonces, si ella te compra para ganar el campeonato, estarás acabado, ¿sabes? Duan palmeó a su hija en la cabeza, regodeándose. Marisa volvió en sí, un poco asustada, y le preguntó rápidamente a Tsunade. Es cierto, madrina. Bueno. Tsunade suspiró, y no tuvo más remedio que mostrar sus cartas. No te preocupes, Marisa. No te compré para ganar, pero compré a Deidara para ganar. La mala noticia es que Tsunade fue al casino a apostar. La buena noticia es que el objeto de su apuesta no es Marisa, sino Deidara. Sin embargo, cuando Marisa escuchó que Tsunade compró a Deidara para ganar el campeonato, se sintió un poco infeliz y preguntó enojada. Madrina, ¿no tienes confianza en mí? Este niño, realmente no sé qué decir. Tsunade le dio unas palmaditas en la frente con impotencia, y luego le explicó a su ahijada con seriedad. No, lo compré así a propósito. Si Didala gana el campeonato, estaré feliz de ganar el dinero, pero si él se ve implicado por mi mala suerte y te deja ganar el campeonato, la madrina también estará muy feliz. Es decir, no importa cuál sea el resultado final, puedo ganar, entiendo. Esto se llama una situación en la que todos ganan, ya que Tsunade no puede perder de todos modos. Vaya. Marisa asintió con un vago entendimiento. Lástima. Duan negó con la cabeza y dijo con emoción. Deja escapar a Marisa, pero ese tipo llamado Didala será miserable. Tsunade levantó las cejas, lo miró fijamente y dijo con tristeza. ¿Estás tan seguro de que perderé dinero? Solo espera y verás. Está bien, espera y verás. Sonriendo sin reír, al mismo tiempo dijo en secreto en su corazón. La premisa es que este examen de Chunin puede pasar con éxito la final. Su operación de pesca ha estado ocurriendo durante tanto tiempo, y es hora de que aparezca el verdadero pez gordo, y es hora de atrapar la red. El lugar del examen de Chunin de mañana probablemente estará muy animado. Nada que decir en toda la noche. El día siguiente fue un día soleado y soleado. A las 9 de la mañana, innumerables espectadores en el mundo de Kuanin se pararon frente al televisor a tiempo, sintonizaron el canal de Konoa Televisión y esperaron con gran anticipación que comenzara la fiesta. Los cuatro participantes en la final son de Konoha, Junjin, y Guajin y -si, por lo que las calificaciones en tiempo real de estas aldeas ninja son muy altas. Después de todo, quien no quiere ver a su propio ninja ganar el campeonato, en cuanto a Sagashi y Kirigakure, quienes fueron eliminados temprano, las calificaciones no fueron demasiado bajas, después de todo, era la primera vez en la historia que se realizaba un evento tan grandioso. Además, muchos espectadores hacían apuestas, por supuesto que querían quedarse frente al televisor y ver el resultado del partido con sus propios ojos. En comparación con la audiencia en línea, la escena es realmente animada. Konoa 100,000, Person Stadium, la audiencia ya ingresó al estadio en este momento, y las gradas están llenas de gente, y las montañas rugen y son un tsunami. Pronto, un presentador profesional de Konoa Televisión subió al escenario, animando el ambiente y dirigiendo a la audiencia para crear una multitud. Luego vino el equipo de porristas. En medio de los silbidos y los vítores de la audiencia, un grupo de ninjas de Konoa de 17 o 18 años, que vestían disfraces de ninjas geniales, subió al escenario y realizó dos bailes calientes, que calentaron aún más la atmósfera de la escena. Después de esto, el equipo de árbitros subió al escenario, se paró en fila frente a las gradas, se inclinó ante la audiencia y prometió frente a la cámara, juzgará de manera justa y justa, y nunca se involucrará en escenas sombrías. Todos los procesos se ensayaron decenas de veces con anterioridad y se llevaron a cabo de manera ordenada, demostrando la calidad profesional de Konoa como organizador. Vale la pena mencionar que, en el equipo de árbitros de hoy, también hay un invitado especial, que provocó estallidos de gritos de la audiencia tan pronto como apareció. Era un chico de cabello negro de 15 años, vestido con la túnica azul de cuello alto de Uchía, con una expresión fría, calentándose al margen. Sasuke Uchiha. No hace mucho, ganó la corona del examen Konoa Honin, y es conocido como el primer genio de Konoa. Esta vez, fue invitado por el organizador del evento para servir como árbitro en el último día. Esta es sin duda una gran atracción, y ha logrado crear una ola de entusiasmo, elevando aún más el entusiasmo y las expectativas de la audiencia. Por supuesto, el precio de las entradas para el último día también se disparó a un nuevo nivel. Muchos fanáticos de Sasuke pagarían cinco veces o incluso diez veces el precio para comprar boletos, solo para venir a la escena y presenciar el comportamiento del ídolo. Sasuke. Sasuke. En las gradas, un grupo de chicas sostenía carteles y bastones de Sasuke, gritando salvajemente, dejando a la audiencia atónita. Este es el resultado del desarrollo de la industria del entretenimiento de Muye. En los últimos dos años, Konoa Televisión ha realizado muchos intentos para expandir su alcance comercial y buscar nuevos puntos de ganancias. Uno de ellos es la economía de los ídolos. Es usar la influencia de Konoa Televisión, invertir recursos en la creación de un ídolo ninja y luego usarlo como una tarjeta de presentación de Konoa para promoverlo vigorosamente en todo el mundo ninja. Uchiha Sasuke, como hijo del patriarca de la familia rica número 1 en Konoha, su tío sigue siendo el sexto Kage. En un punto de partida tan alto, Sasuke también estaba muy optimista y no decepcionó. A la edad de 15 años, no solo es guapo, sino que también posee una gran fuerza punto con una actuación casi perfecta, ganó el campeonato del examen Junin. Tal persona, naturalmente, se convirtió en el mejor candidato para el proyecto Idol Ninja a los ojos de Konoha Televisión. Sin embargo, la identidad de Sasuke es muy especial. Si va a convertirse en un ídolo, debe obtener el consentimiento del clan Uchia. Después de todo, la imagen personal de Sasuke también afectará la imagen y reputación de la familia. Cierto día, no hace mucho tiempo, con una sensación de inquietud, un grupo de ejecutivos de alto nivel de Konoha Televisión fue a la Torre del Castillo y le pidió al sexto Kagesama su opinión sobre el proyecto Idol Ninja. Sorprendentemente, después de ver el plan, Sexta Generación Mu mostró gran interés y estuvo de acuerdo en el acto. Además, la sexta generación también le dijo a Konoha Televisión que no escatimara esfuerzos en marketing y publicidad, y que hiciera de su sobrino una superestrella de tráfico. En cuanto al propio Sasuke, en realidad es muy resistente a esas cosas. Bueno, al escuchar los gritos y vítores desde las gradas, Sasuke frunció el ceño y suspiró para sus adentros. Cuando el personal de Konoa Televisión llegó a la puerta, había leído el plan y se negó sin dudarlo en el acto, sin mirar bien a la otra parte. En la vista de Sasuke, los ninjas son ninjas, especialmente los ninjas Uchia, que van acompañados de sangre y llamas, es una profesión muy seria y fría. ¿Cómo puede una persona como él ganarse la vida entreteniendo al público como esas estrellas de cine y cantantes en la televisión? Es ridículo. Sin embargo, cuando Sasuke escuchó que no fue otro, que su tío quien tomó la decisión, estaba estupefacto y se quedó allí aturdido. Después de recuperar sus sentidos, Sasuke inmediatamente encontró a su hermano Itachi Uchiha en pánico y le pidió ayuda. Itachi también se sorprendió cuando se enteró de la situación, y luego sonrió irónicamente sin poder hacer nada. Sasuke, ¿no entiendes el carácter de Okage-sama? Te pidió que te convirtieras en un ídolo ninja solo por diversión. Te aconsejo que lo aceptes honestamente y luego lo hagas bien. Recuerda, no decepciones al tío, de lo contrario las consecuencias podría ser más grave. Como una de las personas que tiene más contacto con Broken, Itachi ha estado observando y probando cuidadosamente el carácter de su tío durante muchos años. En este mundo, si quieres decir quién sabe más, además de Samui, puede ser Itachi. Entonces, Itachi inmediatamente juzgó después de enterarse de esto que su tío solo quería conducir patos a los estantes, lo que obligó a Sasuke a convertirse en un ídolo ninja y ver a su pequeño sobrino divertirse. Bueno, después de tantos años, al tío todavía le gusta gastar bromas a los demás como siempre. Sasuke estaba desesperado, simplemente no tuvo el coraje de confrontar a su tío y pedirle que revocara su decisión. Finalmente, Sasuke no tuvo más remedio que aceptar y luego dejó que la estación de televisión de Konoha lo vistiera como una llamativa marioneta. Inesperadamente, el efecto es sorprendentemente bueno. Bajo el vigoroso marketing de Konoha Televisión, en menos de un mes, el nombre de Sasuke Uchiha se hizo popular en todo el mundo ninja y se convirtió en una estrella candente. Resulta, la aparición de los ídolos ninjas está en línea con la tendencia histórica actual. En el pasado, solo había una forma para que los ninjas se hicieran famosos, y era lograr logros reales en el campo de batalla de las guerras mundiales ninja y, por lo tanto, volverse famosos en el mundo ninja. Pero desde el final de la cuarta guerra mundial ninja, la situación en el mundo ninja ha tendido a ser pacífica. Aunque las principales aldeas ninja todavía tienen pequeñas fricciones, no ha habido conflictos importantes durante ocho años. La aparición de Sasuke hizo que las personas en la era pacífica tuvieran a alguien con quien hablar después de la cena. Sus antecedentes, relación familiar, talento y fuerza, e incluso problemas de relación personal, son todos elementos dignos de chismes. Entonces Sasuke se hizo popular y se hizo más y más popular. Hoy, muchos fanáticos de Sasuke llegaron a la escena para apoyar al ídolo, y una gran parte de ellos son chicas jóvenes que no han estado involucradas en el mundo. Al escuchar sus vítores y gritos al margen, los que no sabían pensaron que era el espectáculo en solitario de Sasuke. Sasuke es tan guapo. Vamos. Incluso Yamanaka Ino se unió a las filas de fanáticos, gritando fuerte en las gradas. ¿Puedes por favor bajar la voz? Shikamaru a un lado era tan ruidoso que se tapó los oídos y no pudo evitar quejarse. Por cierto, Ino, ¿no odiabas tanto al clan Uchiha, incluido Sasuke? ¿Por qué hiciste un giro de 180 grados? ¿Ahora? ¿Perdiste la cabeza cuando viste a un chico guapo? De nada. Ino resopló y miró a Shikamaru con enojo, Sasuke no solo es más guapo que tú, sino que no es muy superior a ti en términos de talento y fuerza. Estarás amargado. Oye, escuché algo. Shikamaru repentinamente bajó la voz, hizo un gesto a Ino y Chohid para que se acercaran y luego susurró. Hace algún tiempo, Sasuke fue atacado en el bosque del clan Uchiha y resultó gravemente herido. Escuché que el enemigo era un niño de su edad. ¿Has escuchado alguna noticia de los ancianos? 1. Choji negó con la cabeza, luego se comió las papas fritas en su mano, sin preocuparse por este tipo de chismes. Y no miró a Shikamaru con los ojos muy abiertos y dijo con saña. Difundes rumores. Sasuke es el genio número uno en el mundo ninja, ¿cómo podría ser derrotado por sus compañeros? Esto es imposible. ¿Puedes nombrar al tipo que derrotó a Sasuke? Si lo supiera, no te preguntaría. Shikamaru suspiró, sintiendo que no podía comunicarse con Ino, luego miró a Sasuke en la arena y dijo con cierta preocupación. Tengo una siniestra premonición de que algo sucederá hoy. Recientemente. Primero Sasuke fue atacado, y luego el primer y segundo Okage invadieron Konoa. Aunque Chikamaru cree en las habilidades del departamento de policía de Konoa si sí es enemigo de Uchiha y Konoa. En una ocasión tan importante que todos esperan, obviamente es una gran oportunidad para lanzar un ataque terrorista y atacar Konoa. Cállate, no tienes una buena palabra de tu boca. Y no pensó que las preocupaciones de Chikamaru eran completamente infundadas, lo miró en blanco y siguió gritando. En las gradas, no muy lejos detrás de ellos tres, una figura se escondió en una esquina, entrecerrando los ojos como una serpiente venenosa, mirando con avidez a Sasuke en la arena. Él es Orochimaru disfrazado. Tu cuerpo pronto será mío, Sasuke murmuró Orochimaru. Después de colarse en Konoa, había seguido y observado en secreto a Sasuke durante varios días, y sentía cada vez más que este niño era simplemente un contenedor perfecto para la reencarnación. Sasuke era un adolescente con un gran potencial, pero no abrió el caleidoscopio temprano como Itachi, de lo contrario, Orochimaru no tendría ninguna posibilidad de ganar. Esto es justo ahora. Pero habiendo dicho eso, ese tipo Uchi Amadara no dijo que quería destruir Konoa porque ni siquiera puede ver a una persona. Los ojos de Osemaru estaban serios, y examinó el estadio varias veces, pero no pudo encontrar ninguna pista de Madara, Kurose o Kisami. Esto lo inquietó un poco. ¿Podría ser que Madara cambió de opinión temporalmente y no quería destruir Konoha? No, Madara no es ese tipo de persona. Dado que ha hecho una declaración tan audaz, definitivamente aparecerá y causará un gran revuelo. Piensa aquí. Osemaru miró hacia el pasaje verde no muy lejos, y levantó la vigilancia en su corazón. En caso de que la situación fuera mala, estaba listo para evacuar en cualquier momento. Además de Orochimaru, hay otra persona que también observa el movimiento en el estadio. Las líneas laterales, el área de espera antes de que los jugadores ingresen al campo. Luego de Takinobu Villaje, Ogara, está sentado en un taburete con los ojos cerrados. De repente, abrió los ojos y una luz brillante brilló en ellos. Los ojos de Gaara recorrieron lentamente el estadio y compartió la visión del cuerpo sacrificado con otra persona a través de la conexión de la técnica de giro del elefante. Naruto Uzumaki, fuera de la aldea de Konoha, en una ladera, a los ojos de la reencarnación de Naruto, la escena en el estadio de Konoha parecía un caballo volador. Es muy animado, 100.000 espectadores, así como muchos poderosos ninjas de las cinco grandes aldeas ninja, todos reunidos. Oye, ¿no es ese niño Uchiha Sasuke? Su herida se curó tan rápido, y él también es el juez del examen. Parece que todavía era demasiado ligero al principio, ¿eh? eh. Naruto estaba hablando solo, y cuando sus ojos se posaron en Sasuke, no pudo evitar reírse dentro del estadio. Maldita mujer, ¿puedes dejar de gritar? No crees que sea vergonzoso, pero yo no. Sasuke apretó los puños, y cuando escuchó los vítores de la chica en las gradas, estaba tan avergonzado que tenía los dedos de los pies en el suelo, y se sintió como si estuviera sentado sobre alfileres y agujas. Maldita sea. Realmente no quiere ser un ídolo, ninja. Es tan estúpido, es como un mono para que la gente lo visite. De hecho, cuando Sasuke fue invitado a servir como árbitro en el último día, se negó de inmediato, con buenas razones. Debido a que él es el primo de Marisa, con la relación entre los dos, mientras Sasuke juegue, muchas personas cuestionarán si el organizador es justo. Según el sentido común, para evitar sospechas, Sasuke no debe ser árbitro. Pero los organizadores ya lo habían pensado, y declararon específicamente que Sasuke evitaría el juego de Marisa y solo serviría como árbitro para la primera semifinal. Finalmente, Sasuke fue arrestado sin poder hacer nada. Shua no pudo soportarlo más, y miró con frialdad a los fanáticos en las gradas. Inesperadamente, la mirada de Sasuke tuvo el efecto contrario. Wow, Sasuke es tan genial y guapo, mira, solo me miró. Tonterías, Sasuke claramente me está mirando. Los fanáticos estaban casi mareados por los ojos fríos de Sasuke, estaban celosos y gritaban más fuerte. Afortunadamente, esta situación no duró mucho. En el estadio de Konoha, en el soporte más alto, hay una placa chapada en oro, en la que están escritos cuatro caracteres extravagantes. El número uno del mundo. ¡Vaya! En medio de los vítores de 100.000 espectadores, los cinco kages y los daimyos de las cinco grandes naciones aparecieron en el escenario y todos asistieron disfrazados, demostrando que le dan gran importancia al examen Chunin. Todas las grandes figuras del mundo ninja están aquí. Después de todo, hay que dar la cara del clan Uchia. Invito a Okage-sama a dar un discurso para el último día del examen de Chunin. Todos aplaudan. El presentador sostuvo un micrófono y animó a la audiencia. Papá. En el estadio, hubo un aplauso extremadamente cálido. Dio un paso adelante, miró a la audiencia en todo el estadio, luego estiró su mano derecha e hizo un gesto hacia abajo. Pronto, la escena quedó en silencio y se volvió audible. Esta es la majestuosidad del ninja número uno. Rápido, amplíen y obtengan un primer plano. Gritó el director apresuradamente al personal en el estudio. Luego, la cámara se acercó y dejó que el rostro severo de Duan apareciera en la pantalla del televisor, y difundió esta imagen a miles de hogares en el mundo ninja. En este momento, ya fueran las personas que llegaron a la escena o la audiencia frente al televisor, todos contuvieron la respiración y miraron al sexto caje sin parpadear, esperando su discurso. ¿Qué dirá la sexta generación? ¿Es para animar a los cuatro jugadores, o para promover la gran voluntad de fuego? El resultado es lo que nadie esperaba. Sin expresión en su rostro, solo dos palabras salieron de su boca como oro. Empieza. El público en las gradas quedó atónito por unos segundos. Luego, estalló una respuesta entusiasta similar a un tsunami. Como era de esperar de Dan, nunca es prolijo, sino simple y directo, directo al grano. Este punto ha ganado elogios unánimes de la audiencia dentro y fuera del estadio. E inmediatamente después. En medio de las altas expectativas, los dos participantes en la primera semifinal subieron al escenario. Iwain de Hidara contra Taki Ninara. vía uh -huh. Vi a Didara saltando, dando un salto mortal en el aire, y luego aterrizó firmemente en las gradas en una postura hermosa, y sacudió su largo cabello dorado. Bastante elegante. Los chicos que se sienten bien consigo mismos son realmente exagerados. Eito en las gradas se palmeó la frente y se quejó de su superior, con una expresión de disgusto de no conozco a esta persona. Pero tengo que decir. A los ojos de los transeúntes, la forma de aparecer en el escenario de Didala es realmente hermosa, y él ya es guapo, por lo que también despertó un estallido de aplausos y gritos de la audiencia. Por el contrario. Gaara parecía mucho menos pretencioso. Punto después de salir solo del equipo de Takishinobu, caminó lentamente hacia el ring con una expresión amarga y amarga en su rostro. Los dos llegaron al centro del ring y separaron uno frente al otro. Sasuke paró entre los dos concursantes, usando un micrófono, y les dijo fríamente, las reglas de la competencia son muy flexibles. Puedes usar cualquier tipo de ninjutsu y ninjutsu. En resumen, puedes usar toda tu fuerza. No te preocupes, si hay una situación peligrosa e inesperada, como una de ellas. Para que me maten, intervendré. ¿Entiendes? La implicación de estas palabras es. Eres libre de pelear, no te preocupes por matar al oponente o ser asesinado por el oponente, yo, Sasuke Uchiha, cubriré el resultado final en los momentos críticos. Esta es la fuerte confianza en sí mismo de Sasuke. Jeje. Didara escuchó las palabras, pero se cruzó de brazos y miró a Sasuke con desconfianza: Hijo de Uchia, eres muy arrogante, pero, ¿tienes la fuerza, eh? Tan pronto como subió, hizo comentarios groseros al árbitro. Enfrentando la rudeza de Deidara, Sasuke no estaba acostumbrado a eso. Con un brillo en sus ojos, sin decir una palabra sin sentido, abrió el Sango Sharingan Escarlata. Siguiente segundo. Sumido. Una descarga de poder pupilar brotó del Sharingan de Sasuke y entró en los ojos de Deidara, con la intención de enseñarle a esta última una pequeña lección. Pedal. Deidara dio un paso atrás, pero luego recobró el sentido y continuó burlándose. Eso es todo. Siempre he oído que la ilusión del Sharingan de Uchiha es invencible, pero cuando la vi hoy, no es más que eso. Estoy realmente decepcionado. Vino preparado. Didara usa un pequeño telescopio en su ojo izquierdo que se usa junto con su propio Ninjutsu. Puede observar la distancia, localizar enemigos o tomar fotografías. Debido a la concentración a largo plazo de chakra en el ojo izquierdo, después de la práctica, Didara puede hacer que la pupila se encoja y luego, cuando mira a Uchiha, puede descifrar la ilusión Sharingan del oponente. Subestimaste a este tipo. Sasuke vio que su ilusión no era de utilidad para Didara, por lo que no pudo evitar fruncir el ceño, sus ojos se encontraron con el ojo por ojo de este último, y la colisión de los ojos de los dos casi podría provocar una chispa. Pero inmediatamente, Sasuke recordó su identidad como árbitro. Sacudió la cabeza, ya no miraba directamente a Didara, pero dijo a la ligera, la batalla entre ustedes dos hoy no tiene nada que ver conmigo. En resumen, recuerda lo que acabo de decir y luego cada uno retrocede 10 metros. Después de terminar el sello de oposición, puedes comenzar el juego. Pero su declaración, a los ojos de Deidara, es sin duda una señal de debilidad. Por lo tanto, los ojos de Deidara brillaron y provocó agresivamente a Sasuke. ¿Por qué? Esto da miedo. Resulta que Sasuke Uchiha, el primer genio de Konoha, que ha estado presumiendo en la televisión durante tanto tiempo, es un cobarde. Para ser honesto, en comparación con este chico de enfrente. Habiendo dicho eso, Dida estiró su dedo hacia Gara, sonrió con desdén y continuó diciéndole a Sasuke: Estoy más interesado en ti. ¿Qué tal si, después de cuidarlo casualmente, tendré una competencia contigo? ¿Cómo? Sobre un enfrentamiento frente a todos en esta arena, debido al micrófono y la cámara en la escena, el diálogo entre los dos fue escuchado por la audiencia palabra por palabra. En un instante, hubo un alboroto en las gradas. Nadie pensó en ello. Como concursante, Didara en realidad desafió al árbitro, y el objeto de su desafío fue Sasuke Uchiha, un ídolo ninja conocido como el genio número uno de Konoha. Ante accidentes tan inesperados. Didara, ¿qué estás haciendo bastardo? No te metas. En las gradas, Eitu se puso de pie enojado, pisó el respaldo de la silla en la primera fila con una pierna larga y gritó a las personas mayores en la arena. Tierra negra, ten cuidado, deshazte de ella. Hontu le recordó amablemente a la hermana menor que, después de todo, llevaba puesto un cheongsam. Hay muchas personas que están más emocionadas que la tierra negra. Esas son las fans de Sasuke. Al ver a alguien provocando a su ídolo cara a cara, las chicas no pudieron soportarlo más y gritaron en el lugar con justa indignación. Maldito chico, usa esta forma de frotar el calor de nuestro hermano Sasuke. Es así como quieres ser famoso. Sasuke, golpéalo, no le pongas cara. Vamos, Sasuke Kun. Punto punto punto. Afortunadamente estaban lejos, de lo contrario, solo confiando en su saliva sería suficiente para ahogar a Didar hasta la muerte. En el puesto más alto, Sanda Itsuchikage, por cierto, Didara fue una vez tu discípulo favorito, ¿verdad? De hecho, lo dejaste competir como un sub ninja. No es demasiado. El cuarto Raikage observó la farsa en el ring, miró a Onoki con insatisfacción y preguntó con voz profunda. Onoki escuchó las palabras, se acarició la barba blanca lentamente y dijo con desaprobación. Didara está completamente calificado para la competencia, excepto que es un poco mayor. Hablando de edad, la sección de vuelo de Tu Yunjin es obviamente tres años mayor que Didara, ¿verdad? El que realmente debería estar avergonzado es Yunjin. Tu, Lei Yin se quedó sin palabras por un momento. En ese momento, Kasekage Chiyo también se unió a la batalla y expresó su descontento. Si haces esto, el buen examen de Songmin se agriará. Incluso si Didara o Idan ganan el campeonato, me temo que no podrán convencer al público, ¿verdad? No hay sacan entre los cuatro primeros, lo que hace que Chiyo se sienta aburrida e infeliz, por lo que, naturalmente, no puede evitar quejarse. En cuanto a Kirigakure, quien también fue eliminado, Mizukage Mimei no dijo nada. En los últimos años, bajo su administración, la aldea de Wujin ha practicado una política de paz y apertura. Aunque no es tan rápido como Konoa, puede considerarse un progreso constante, y los días mejoran día a día. Y, debido a su ubicación aislada en el extranjero, también le dio a la aldea de Wujin las condiciones para un desarrollo pacífico. Además de Konoa, un pueblo ninja neutral, Kirigakur es el pueblo más pacífico y rara vez entra en conflicto con otros pueblos ninja. La ciudad de la niebla de sangre que una vez hizo que la gente tuviera miedo, ahora es muy budista de arriba a abajo, tal vez porque la gente de Wujin ya no quiere volver a esos años oscuros. Pero, los ojos de Terun y Mei brillaron, pero aún lo miraba fijamente y preguntó con curiosidad: No sé sobre el sexto caje, ¿qué piensas al respecto? La voz cayó. Los ojos de Xi Jinping se posaron en Duan, esperando que hiciera una declaración. Después de todo, Konoa es el anfitrión, y Duan es la persona número uno en el mundo ninja. Él dijo qué hacer, así que lo hizo. De todos modos, todos los presentes no tuvieron el coraje de objetar. Interesante. Duan se recostó en la silla, apoyó una mejilla en el dorso de su mano y dijo con una sonrisa. Ya veo, sigamos la sugerencia de Deidara y dejemos que compita con Sasuke. Docage, ¿tienes alguna objeción? Bien. Bajo la mirada de Duan, Onoji pensó por un momento, luego asintió con la cabeza. Está bien, solo haz lo que dice Okage. Él no pensó que Didara perdería. Cuando Deidara gane contra Sasuke, sin duda se convertirá en la noticia más sensacional de este examen de Chunin, incluso más popular que ganar el campeonato. La moral de Iwagakusi también se disparará. ¿Qué razón tiene Onohit para rechazar que le entreguen algo tan bueno en su puerta? Entonces, Duan hizo señas, llamó a un miembro del personal y le dijo a este último que pasara su pedido. En la arena. Oye, me tienes tanto miedo ya sea que estés de acuerdo o no, ¿eh? Al ver el rostro sombrío de Sasuke, Didara no pudo evitar burlarse y continuó provocando. En este momento, Gaara, que siempre ha sido como una persona transparente, de repente habló con impaciencia. Chicos, se olvidaron de mí. Date prisa y date prisa y termina, voy a callar a este tipo ruidoso. Desde la primera vez que vio a Didara, sintió que esta persona no era agradable a la vista. Por supuesto, Sasuke es similar, ambos son del tipo que Gaara odia. Pero entonces de nuevo, hay pocas personas en este mundo que Gaara no odie. Oye, pensé que eras tonto. Didara miró a Gaara con curiosidad, luego puso los ojos en blanco y volvió a decir salvajemente. ¿Por qué no lo sirven juntos, solo para ahorrarme tiempo? Bueno, Sasuke finalmente no pudo soportarlo más, y suspiró impotente. Olvídalo, no te importa. Parece que solo puedes ser más honesto, reconocer la realidad y continuar con este juego. Mientras hablaba, estaba a punto de ponerse serio y limpiar a Didara. En este momento, el presentador de repente saltó y anunció a toda la audiencia presente con una mirada de emoción. Después de que los cinco cajes discutieran, el sexto cajesama tomó una decisión final, y finalmente aceptó la propuesta de Didara. Es decir, si Deidara gana este juego, puede terminar otra semifinal. Después de un descanso, puede desafiar a nuestro genio número uno de Konoha, Uchiha Sasuke. Tan pronto como salió este comentario, la audiencia en las gradas inmediatamente discutió e hizo mucho ruido. Las reacciones de la mayoría de las personas fueron las mismas que las del anfitrión, emocionadas y emocionadas. Después de todo, sin gastar un centavo extra, puedes ver un juego más y apreciar el primer talento de Konoha. Para la audiencia que vino a la escena hoy, es simplemente una gran ganancia. Al margen, el director de Konoha Televisión incluso se golpeó el muslo y saltó emocionado. Okage-sama es sabio. Como resultado, las calificaciones de este examen de Chunin volverán a subir. Date prisa e informa a los anunciantes que el anuncio de medio tiempo antes del duelo de Sasuke y Didala debe venderse a un precio alto solo hazlo. En las gradas. Fuyue, Mikoto, Itachi y Sumi se reunieron en una caja. Itachi, ¿crees que Sasuke puede ganar? Escuché que Deidar es muy poderoso y una vez fue entrenado por Onoki como su sucesor. Kwan preguntó preocupado. Difícil de decir. Itachi negó con la cabeza, sin mucha confianza en su hermano menor. Deja que Sasuke y Didara tengan una revancha, no hay necesidad de pensar en eso, mi tío debe haber estado de acuerdo con este tipo de cosas, porque a él le gusta más mirar la diversión. Pobre Sasuke. Primero, a instancias de la sexta generación, Konoa Televisión lo elogió tanto y se convirtió en un ídolo en el mundo ninja. Si pierde ante Didala a continuación, puede provocar una reacción violenta y caer al fondo de la noche a la mañana. Tío, si juegas a Sasuke así, podría colapsar. Itachi suspiró para sus adentros. Esta es una prueba para Sasuke. Fuyu miró a su hijo menor en el ring y dijo con voz profunda: Sasuke ha ido muy bien todo este camino y apenas ha encontrado contratiempos. Sin presión, no hay motivación y el progreso es cada vez más lento. Y más lento. Itachi, tu tío es muy trabajador. Buen sufrimiento. Obviamente, en términos de comprensión de la personalidad de Duan, la pareja padre-hijo e Fuyo e Itachi tenían una clara desviación. Sin embargo, Didara tiene que luchar contra el ninja de Taki Shinobi Villaje antes de que pueda calificar para desafiar a Sasuke. Esto significa que Sasuke no solo puede esperar el trabajo, sino también aprovechar la oportunidad de observar la habilidad de Didara, para llegar a un contramedida en general, Sasuke todavía tiene una ventaja. Mikoto siguió las palabras de Fuyo y las analizó. Aunque tienen ideas diferentes, como miembros de la familia, todos están muy preocupados por la próxima actuación de Sasuke. En el sitio. Como Jin, no debería haberte intimidado, pero como esta es la decisión de Gokage, entonces no tengo ninguna objeción. ¿Tienes alguna pregunta? Sasuke miró a Didara sin comprender. Está bien, hagámoslo. Didara se encogió de hombros con una expresión relajada. Gaara, que estaba frente a él, caminó en silencio 10 metros, luego se dio la vuelta y le dijo a Didara con voz fría, no tienes oportunidad de luchar contra él, porque te mataré. Final de este capítulo.